thank you Bueno, muy buenos días para todos y todas. De verdad, un gusto poder contar con, con ustedes en este, en este espacio en donde abordaremos temas relacionados con la formación de docentes. De verdad que para el Ministerio es un gusto contar con las secretarías que hoy nos acompañan. Para el día de hoy hemos, hemos convocado a 19 secretarías, entonces le damos la bienvenida una bienvenida muy especial a las secretarías de apartado, Bogotá, Guadalajara de Buga, Caquetá, Cartago, Casanare, Chía, Envigado, Ipiales, Itagüí, Nariño, Norte de Santander, Río Negro, Rizaralda, Sogamoso, Tuluá, Tumaco, Vichada y Chocó. Entonces, pues muy bienvenidos. Me permito presentarme para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Claudia Pedraza y coordino desde el Ministerio de Educación Nacional los programas de formación de docentes y directivos docentes para su desarrollo profesional. Eh, antes de iniciar el espacio como tal, pues agradecerles su asistencia. Estamos esperando a algunas secretarías que seguramente están se, se estarán vinculando en el, en el transcurso de, de estos próximos minutos. Y eh, pues eh, queremos en esta parte inicial darles un contexto, presentarles un contexto de dónde surge esta iniciativa, desde las estrategias y desde lo que eh, se ha eh, definido como política de formación desde el Ministerio de Educación Nacional en el marco del Sistema Colombiano de Formación de Docentes. Y en ese sentido, pues compartirles la metodología y la agenda de trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy. Le doy también una calurosa bienvenida a nuestro conferencista, a Francisco Cajiao, eh, consultor muy reconocido en temas de educación, entonces pues muy bienvenido también a él, al equipo de formación que me acompaña, Carlos Sánchez, Carlos Parra, y pues a todos ustedes que, que han eh, tenido eh, eh, la deferencia de estar con nosotros hoy, acompañándonos en este espacio. Entonces quisiera solicitarle a, a Carlos que por favor nos, nos colabore con la, con la presentación. Gracias. Con el ánimo de... de ¿Sí? 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 Cierren sus micrófonos, por favor, para que no tengamos interferencias. Gracias. Entonces, primero, eh, primero, me, por favor, me confirman si están escuchando. Sí, señora, otra Claudia. Vale, mil gracias. Eh, primero, pues decirles, te agradezco si pasas la presentación, Carlos, gracias. Vale, mil gracias. Entonces, primero, contextualizar la propuesta que hoy nos, que hoy nos eh, reúne eh, eh, en este espacio y en este taller. Eh, básicamente el Ministerio de Educación Nacional desde, desde el Plan Nacional de Desarrollo y desde eh, referentes nacionales e internacionales como son los ODS, los objetivos de desarrollo sostenible, en donde se hace una apuesta también para eh, los temas relacionados con la formación de docentes y desde el sistema colombiano de formación de docentes, que es como el marco general en el cual el Ministerio eh, y pues, desarrolla las estrategias eh, y actividades y acciones relacionadas con la formación de docentes. En este sistema se, se, se hace una apuesta muy importante a la articulación de los tres subsistemas de formación, formación inicial, continua avanzada, eh, más eh, algunas, otras, algunas otras iniciativas y, y, y retos que nos plantean otras organizaciones como la UNESCO alrededor de la formación de docentes y el plan nacional de desarrollo en donde se hace una apuesta importante de contar con docentes eh, más y mejor cualificados para que impacten de manera positiva los aprendizajes y los desarrollos integrales de nuestros niños niñas y jóvenes entonces en ese sentido se han planteado hemos planteado desde el ministerio algunas estrategias y líneas de trabajo alrededor del desarrollo profesional de los maestros y de los directivos docentes del país en clave de de, de interpretar y de comprender este desarrollo profesional como la trayectoria que hacen nuestros educadores para el ejercicio de la docencia y en el ejercicio de la docencia, eh, intentando también abarcar toda la trayectoria eh, profesional de un, de un docente, de un directivo docente en el país. Es así como eh, estas estrategias apuntan a, eh, a, a eh, cualificar y, y, y fortalecer las competencias y capacidades profesionales de los docentes en ánimo de una reflexión continua alrededor de sus prácticas educativas, ya sean pedagógicas o de liderazgo, en el caso de los directivos docentes, con el ánimo pues, de, de seguir dinamizando el trabajo pedagógico eh, y de liderazgo que, que nuestros educadores desarrollan en el día a día de su labor y de su quehacer educativo y pues de cierta manera, y eso es lo que se espera, impacten cada día de, de, mejor, de mejor forma los aprendizajes de nuestros niños y niñas. Eh, las cinco líneas grandes que nosotros tenemos eh, definidas para el desarrollo de esta, de esta estrategia y de esta política de formación desde el Ministerio de Educación eh, se, se distribuyen en formación inicial, formación continua, formación avanzada, maestros investigadores, escuela de liderazgo. En cada una de ellas hay algún conjunto de actividades y de proyectos que se desarrollan para eh, efectivamente fortalecer cada uno de estos subsistemas eh, en un diálogo interno permanente a través de tres ejes que son la formación, la pedagogía, la evaluación y la investigación. Eh, en, el, en el día de hoy, el, el espacio que nos convoca hace relación al fortalecimiento de la política, a, el fortalecimiento de la política de formación a nivel territorial con el ánimo pues, de, de hacer un reconocimiento a la gestión local que hacen nuestras secretarías para lograr que a través de esta herramienta de gestión, eh, que es el Plan Territorial de Formación Civil, se viabilice esa política que cada territorio ha planteado alrededor de la formación de sus educadores y efectivamente pues, se cuenten con estas oportunidades de desarrollo profesional desde la región, sobre todo en reconocimiento de los contextos diversos en los cuales se desempeñan nuestros maestros. Entonces, la importancia de la política eh, surge de, esta, de, esta de este reconocimiento de la diferencia contextual en el cual se desempeñan nuestros maestros, maestras y directivos y, por ende, de, de, de la diferencia de contextos también que se presentan en el país alrededor de los aprendizajes eh, de los niños y niñas con el ánimo pues, de ir mejorando eh, paulativamente en estas, en estas situaciones. Eh, entonces, este proceso se enmarca dentro de la línea de formación continua, dentro de las oportunidades que consideramos eh, las regiones dan a, la, a, nuestro, a los maestros para su desarrollo profesional, para seguir su trayectoria en el ejercicio de la docencia, que junto con otras que desde el Ministerio desarrollamos, pues consolidan esta, esta línea, al igual que en formación inicial, formación avanzada, maestros investigadores y escuela de liderazgo. ¿Qué buscamos con el taller de hoy? Entonces, las 19 buscamos que con las 19 secretarías que hoy nos acompañan, poder construir eh, algunas claves, le hemos denominado así, de actualización de los planes territoriales de formación. Las secretarías que hoy, que hoy nos acompañan tienen avances bastante significativos alrededor de sus planes territoriales de formación, unas en mayor y otras en menor eh, estado de desarrollo, pero tienen uno, unos, unos avances muy representativos y significativos en la implementación y en las estrategias de seguimiento y evaluación de sus planes territoriales. En ese sentido, queremos escucharlas y queremos mirar con ustedes, eh, y como dice el objetivo general, coconstruir construir con ustedes unas reflexiones que nos permitan a todos y entre todos y de manera colaborativa seguir avanzando en este proceso. Los planes territoriales de formación, más que una herramienta de gestión que está escrita en un documento, debe ser algo real que se da en el día a día del trabajo de las Secretarías de Educación con sus docentes y directivos docentes y que efectivamente pues se haga viable, ¿no? Entonces tiene que trascender de un espacio formal o de un documento formal a una realidad eh, que se manifiesta en el día a día del trabajo de las secretarías en el, en, el, en el desarrollo de sus procesos con sus maestros, desde el establecimiento de una política de formación que trae un derrotero claro sobre qué es lo que se busca y qué es lo que se quiere con nuestros docentes en territorio y en contexto para que sigan avanzando en sus procesos de desarrollo profesional y en sus procesos de formación fortalecimiento de sus capacidades, con el ánimo pues de mejorar eh, no solamente los ambientes de aprendizaje, sino también los desarrollos integrales de los, de los niños. Entonces es una invitación, en este taller hacemos una invitación a las secretarías que nos acompañan a seguir reflexionando juntos, a seguir avanzando en estos procesos de construcción de nuestros planes territoriales de formación. Tenemos retos grandes alrededor de la viabilización de los planes, ustedes ya tienen una experiencia desarrollada en el tema y eh, ya tienen unos avances significativos que queremos pues que compa compartir que ustedes nos compartan esas reflexiones que les han generado y pues hoy con nuestro consultor que es Francisco Cajía pues él nos seguirá acompañando durante todo el taller para darnos y para construir también con nosotros esas reflexiones y darnos algunas pistas y, y rutas y, y, y preguntas que nos permita como eh, acentuar más lo que los, los retos que tienen nuestros planes territoriales, que son sobre todo en la implementación y en los procesos de seguimiento y evaluación. Es así como la agenda que hoy nos, que hoy nos convoca está, está eh, planteada en dos grandes espacios. Un espacio que es la conferencia eh, de nuestro invitado, Francisco Cajía. Muchísimas gracias, Francisco que lo vemos también como una oportunidad desde, desde lo que él nos va a compartir en el día de hoy, una oportunidad de mejoramiento de nuestra herramienta de gestión de los planes territoriales, pero sobre todo de hacer realidad esos planes territoriales y que sean posibles de ejecutar, de implementar, de desarrollar en las entidades territoriales en beneficio de nuestros maestros y por ende eh, en el beneficio de los niños y niñas, que es pues el, el objetivo de, del trabajo y de la política de formación de los maestros. Eh, para los maestros. Y luego vamos a tener un taller que va a ser um, liderado por mis dos colegas del equipo de formación, por Carlos Sánchez y Carlos Parra, con el acompañamiento también de Francisco, generando desde lo que ustedes nos, nos, eh, nos presenten, sus reflexiones y los diálogos que ustedes nos, nos generen alrededor de estos temas de la formación de docentes. Eh, y sobre todo vamos a hacer aquí hincapié a lo que es el planteamiento de las necesidades de formación, pero sobre todo, reitero, en, en la implementación y en las estrategias de seguimiento y evaluación de, de los planes territoriales. Entonces, aquí vamos a estar con el liderazgo de Carlos Sánchez y Carlos Parra, pero también con las reflexiones y los diálogos que desde su participación eh, nos puede aportar Francisco como consultor en este proceso conocedor de, de los procesos de formación de docentes. Recordemos también que, que me, me, se, me ha, se me ha pasado algo muy importante y, y es eh, hacer un poco de, de, de memoria frente a, a dónde también surge este proceso, y es que si ustedes eh, recuerdan, en el año 2019 hicimos unas mesas de trabajo con 68 secretarías de educación, también eh, mirando un poco cuáles eran esas necesidades que se presentaban en las secretarías de educación alrededor del planteamiento eh, y el desarrollo de los planes territoriales de formación. Entonces, a través de unas mesas de trabajo, eh, eh, también lideradas por el equipo de formación en compañía y, en, y con la consultoría de Francisco que nos estuvo acompañando. En el año 2019, que nos ha venido acompañando desde dicho año en todo este proceso. En ese año, pues eh, pudimos eh, trazar o, o levantar una radiografía, un diagnóstico de cómo estaba la formación de docentes en los territorios, sobre todo desde el rol de la Secretarías de Educación. A partir de allí surge la escritura de un documento que les hemos compartido a ustedes, que son las recomendaciones para la eh, formulación implementación y evaluación de, los, de las políticas de formación eh, en los territorios, pero también de los planes territoriales de formación, documento que eh, también en el, en el 11 de junio de este año les presentamos a ustedes eh, Francisco y el equipo de formación compartió con ustedes ese documento y como su nombre lo dice él mismo, traza unas, unas recomendaciones y unas posibilidades de trabajo y unas rutas posibles para que las secretarías formulen. En sus planes, los viabilicen y sobre todo puedan hacerle seguimiento y evaluación a los mismos con el ánimo pues de, de tener toda la trazabilidad del proceso, pero también aprender del mismo y eh, generar las, la, los ajustes que se requieren para lograr políticas más contextualizadas y sobre todo viabilizadas en los territorios y para los territorios. Entonces, eh, este trabajo también surge de ese continuo de reflexiones que hemos venido trabajando con las secretarías desde el año 2019 y desde esas recomendaciones que, que quedaron plasmadas desde el trabajo con 68 secretarías de educación del país y esas recomendaciones que quedaron plasmadas en ese documento que el 11 de junio les compartimos. Hoy retomamos todo ese trabajo a través de este taller y otros que hemos hecho con otras secretarías eh, para, pues, generar las reflexiones que, que anteriormente les mencioné. Queremos, pues, compartir con ustedes algunos acuerdos alrededor de, del trabajo de esta mañana. Uno es que eh, es importante tener una presencia plena en este espacio, con el ánimo de evitar distracciones, con el ánimo de escucharnos, con el ánimo de verdad de generar reflexiones genuinas, auténticas alrededor de la formación de docentes y sobre todo con el ánimo de crecer juntos y que lo que aquí se mencione, se discuta, se reflexione y las conclusiones que se saquen efectivamente sean un insumo valioso para que las secretarías puedan avanzar de manera efectiva en la implementación y eh, procesos que desarrollan alrededor de la formación de docentes en el marco de su política territorial. El segundo acuerdo que queremos compartir con ustedes es una participación activa a través del chat. Eh, no vamos a tener micrófonos abiertos, pero si sí el chat está, eh, está eh, totalmente a disposición de nuestros participantes para que ustedes nos nos compartan sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas. El equipo de formación está muy al tanto, eh, estará muy al tanto y muy pendiente de esas reflexiones para escalarlas y, y poder eh, dar respuesta. Eh, ya sea por el equipo de formación o por parte de, de Francisco, o generar nuevas reflexiones alrededor de lo que ustedes nos plantean allí, pero sí la invitación es a una participación muy activa por parte de, de las secretarías que nos acompañan. Eh, eh, también el reconocimiento de que son ustedes los que conocen con suficiencia lo que está pasando en las, en las regiones, eh, los diálogos y discusiones y reflexiones que han dado con sus maestros alrededor de la formación y también los diálogos, reflexiones y discusiones que han dado con sus comités territoriales de formación y pues ustedes son muy importantes para lograr que espacios como este sean dinámicos y de verdad generen. Eh, buenas reflexiones, buenas alternativas de trabajo y sobre todo una, un crecimiento eh, eh, por el colectivo de Secretaría de Educación y también eh, desde el Ministerio nos sirve mucho para seguir afianzando nuestras rutas de trabajo alrededor de este tema la otra invitación que hacemos es a mantener los micrófonos y las cámaras cerradas, esto con el ánimo de obtener eh, de optimizar eh, tanto eh, eh, la, la red por la cual hacemos la conexión y evitar interferencias y sonidos y pues eh, interrupciones pues en, la, en, la, en las conferencias que vayamos a hacer o en, lo, en las reflexiones que vayamos a generar a partir de, de la participación a través del chat por parte de ustedes. Y un favor muy especial que les solicitamos es a diligenciar la lista de asistencia que ya se encuentra en eh, enlace, ya lo encontramos en el chat de, de este espacio y eh, una evaluación que vamos a hacer más adelante también van a encontrar un enlace para hacer una evaluación de este espacio. Eh, ¿Cómo podemos participar? Entonces, pues podemos participar a través de nuestros comentarios en la plataforma, en el chat de esta plataforma, esta plataforma Zoom, eh, y todos los comentarios serán sistematizados y compartidos a lo largo de la sesión eh, para pues a generar alrededor de, de los mismos, eh, ya sea reflexiones, nuevas preguntas o respuestas a sus inquietudes. Eh, sin más preámbulos, yo los invito a que escuchemos a Francisco Cajiao, él nos trae unas reflexiones muy interesantes alrededor de la formación de docentes, de las políticas territoriales de formación, alrededor de la implementación y e evaluación de nuestros planes territoriales, pero sobre todo al reconocimiento de la identidad profesional de los docentes en el marco de su desarrollo profesional y de la importancia del docente para el desarrollo eh, social, cultural y, y político de un país. Entonces, en ese sentido... Eh, eh, y con este marco los dejo con Francisco Cajiao. Francisco, no sin antes, sin ag sin antes agradecerte tu, eh, tu participación y tu acompañamiento en este proceso eh, desde el año 2019. Muchísimas gracias y quedan con Francisco y luego estaríamos con, Car con, con el equipo de formación, Carlos Car Parra y Carlos Sánchez, desarrollando el taller. Gracias y buen día. Muy buenos días, Claudia y, y todos los participantes y las participantes. En este encuentro del día de hoy, eh, yo voy a, a poner mi, la pantalla para, para compartirla y compartir una presentación que nos ayude como a ir eh, siguiendo el, el, el hilo de la, de la conversación. Eh, a ver... Ok. Lo primero que tengo que, que reconocer es que eh, este grupo que nos acompaña hoy eh, tiene los planes territoriales más adelantados. Por lo tanto, quienes saben de verdad sobre este tema son ustedes. Eh, las la reflexiones a las que yo quiero centrarme tienen que ver con tres aspectos el, 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 el tema de la formación de maestros tienen como tres tópicos muy importantes uno es el por qué por qué hay que hacerle formación a los maestros por qué esa es una responsabilidad de las del ministerio de la secretarías de de educación etcétera las secretarías de obras públicas las secretarías de de distintas cosas, no están haciendo procesos de formación de los profesionales como tarea de ellas. Entonces, la pregunta es el por qué. La segunda gran pregunta es el para qué. Pero, y la tercera pregunta es el cómo. Eh, alrededor del cómo, ustedes tienen una enorme experiencia y yo voy a retomar esa experiencia de ustedes que ha surgido de los talleres a los que se refirió Claudia del 2019 de la experiencia que he tenido en el contacto directo con diversas secretarías ese cómo tiene también mucho que ver con el tamaño de las entidades de, de, de territoriales porque no es lo mismo el proceso eh, práctico de, de puesta en escena digamos de los planes territoriales en, en las grandes ciudades, Bogotá, Barranquilla, eh, eh, Medellín, que, eh, o Cali, que en, en, en entidades territoriales más pequeñas con menos recursos eh, de todo tipo. Entonces vamos a referirnos a eso, por supuesto, pero yo creo que lo más eh, fundamental es volver al, al, al por qué y el para qué. Porque si no se nos vuelve una tarea mecánica. Es una instrucción que cada administración sigue, que tiene que hacer su plan territorial y luego tiene que hacer lo posible por cumplirlo. Y esto está mezclado con otra enorme cantidad de complejidades a las cuales vamos a irnos refiriendo poco a poco. Voy a tocar cuatro temas. El primero es sobre el documento de recomendaciones que ustedes ya han recibido y conocen. El segundo, que es fundamental como punto de partida, que es el derecho a la educación. Allí se sustenta el por qué. El por qué la formación de, de, de docentes es fundamental. El tercero es los planes eh, territoriales y el momento actual. El momento actual, tanto de desarrollo del plan territorial como el momento actual de la situación del país eh, 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 después de una, de una crisis tremenda como la que ha generado la pandemia. Y el cuarto punto al que se refirió Claudia, que me parece esencial también porque tiene que ver con el por qué y el para qué, que es el tema de la identidad profesional de los educadores. Entonces, empecemos por el sentido de las recomendaciones que se elaboraron en ese documento. Lo primero es que es indispensable promover la articulación de las políticas y estrategias de formación entre los ámbitos local y nacional para que haya un impacto positivo en los aprendizajes y sobre todo en el desarrollo integral de los estudiantes, que está ligado también con el fortalecimiento de la gestión escolar. No, no hay que olvidarse de que el referente único y básico del para qué de, de la formación de docentes está en función del aprendizaje de los estudiantes. Uno no hace formación de los docentes solo para que ellos estén contentos. Uno hace formación de los maestros para que los estudiantes se beneficien, de la misma manera que la formación de, de, de todos los equipos de salud tiene que ver con el mejoramiento de la salud colectiva de la sociedad, etcétera. Entonces diseñar eh, planes territoriales viables es también eh, un, una necesidad y un objetivo de este documento que pretendía también eh, trazar una hoja de ruta sencilla, pero que permita concertar con quienes pueden participar en el desarrollo de las acciones y ojalá con ideas muy innovadoras. Yo sé que quienes hoy están en este taller vienen explorando una cantidad de cosas muy interesantes que serían de un gran valor para el país y ojalá tengamos la oportunidad a partir de los, de, del ejercicio de los talleres de, de sacarlas a flote porque yo creo que esa experiencia empieza a ser más importante que cualquier... Eh, que cualquier tratado. Y no olvidarnos de que el objetivo central, como ya lo dijimos, está atado a resolver dos asuntos fundamentales. Son dos. Por un lado, el desarrollo integral de los estudiantes, no solo en materia de aprendizajes, sino en materia de valores, de convivencia, de, 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 de mejorar sus expectativas de vida, etcétera. Y por el otro lado, el desarrollo profesional de los educadores. Ya veremos a qué nos referimos con desarrollo profesional, porque pues de esto se puede hablar desde muchos puntos de vista, pero creo que es muy importante que las secretarías de educación vayan eh, unificando en la medida de lo posible una, una concepción de qué significa tener un, un, un educador que ante todo es un profesional. El documento plantea también unas des, unos desafíos en la política de formación. Eh, un desafío muy importante es atraer y favorecer la permanencia de educadores de los mejores, de más alta calidad para desarrollar prácticas educativas enriquecidas. Se ha venido hablando mucho de que hay que buscar los, los maestros entre los mejores bachilleres del país, entre la gente mejor pero no nos podemos olvidar en el contexto de los planes territoriales de que la educación continua eh, es una herramienta y es un medio para identificar a, a, a los extraordinarios maestros que hay en todo el país, pero además estimularlos, además reconocerlos, además motivarlos a estar en las regiones y eh, a, a, a mostrar su capacidad de, de, de proveer el mejor servicio posible a las nuevas generaciones. Esto, por supuesto, eh, tiene que ver con la satisfacción que puedan generar en las poblaciones eh, por estar satisfaciendo sus necesidades específicas en la diversidad. Y esto es algo muy, muy importante porque eh, los planes territoriales tienen la característica de ser adecuados a cada localidad. No son, no son y no deben ser planteamientos genéricos sobre las grandes teorías universales, sino que deben aterrizar a las circunstancias y problemáticas específicas de cada lugar. Y, por supuesto, el gran desafío es favorecer el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y en todo el recorrido de las trayectorias educativas. Eh, y yo creo que aquí hay una oportunidad muy interesante, muy, muy interesante, y yo creo que tenemos que empezar a abrir una serie de opciones nuevas que están ligadas al concepto de la profesionalidad. Fue muy importante, como lo señaló Claudia, el aporte de muchos de ustedes en esos talleres del 2019, donde se tomó muy atenta nota de todo lo que se expresó allí, naturalmente, cuando uno se reúne presencialmente, viéndose la cara y conversando, hay, hay, una, hay, hay una dinámica muy especial de, de construcción de ideas. Y yo creo que eso fue muy ilustrativo. Yo personalmente, que tuve la oportunidad de estar, me enriquecí y aprendí muchísimo de cómo vive cada región este proceso de la formación de maestros con sus oportunidades y con sus dificultades. Entonces, yo creo que todo esto fue tenido en cuenta para la elaboración del documento. Una de las conclusiones más importantes de estos espacios de trabajo fue reconocer la importancia de contar con, educa con educadores muy bien formados, pero sobre todo que se sientan orgullosos de su profesión. Y que estén comprometidos con el derecho a una educación de calidad, pero también con el fortalecimiento de la profesión. Estos elementos que, sobre los cuales voy a reflexionar ahora parecieran ser lugares comunes. Pareciera que esto lo tenemos que decir siempre, casi como una retahíla, sin la cual quedaría incompleto eh, cualquier presentación. Pero cada una de estas cosas tiene sentido porque en muchas regiones decían que uno de los problemas era estar frente a maestros muy desmotivados, a maestros que no se sienten orgullosos de la profesión y entonces andan buscando a ver qué otra profesión alternativa buscan para ver si se identifican con otra cosa. Entonces tenemos una multitud de maestros que además son contadores públicos, que además son abogados, que además hacen otras tareas. Y eh, realmente enseñar es como algo que tienen casi que, que, que a, adicional a lo que para ellos es importante. Entonces no basta decirlo, hay que señalar por qué eh, quienes participaban en los talleres señalaban la necesidad de tener maestros que sientan que ser maestro es una maravilla, que es chévere, pero obviamente... Para esto se necesita tener una serie de calidades personales que tenemos que fortalecer desde estos planes territoriales, porque eso no se da solo, eso no ocurre por arte de magia ni por milagro. Y yo creo que quienes hoy están en estos talleres, que tienen tanta experiencia, podrán a, hacer aportes muy valiosos sobre, sobre estos puntos. ¿Por qué debe hacerse tanto énfasis en la formación de maestros? El punto de partida es entender bien qué significa el derecho a la educación. En primer lugar, se trata de un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos. Sin educación es muy difícil eh, el derecho, eh, ejercer plenamente el derecho a la ciudadanía, por ejemplo, porque es que una persona prácticamente analfabeta le es mucho más difícil acceder a cargos de, de, de poder público, de participar en, en las decisiones que afectan la vida de la comunidad, eh, participar en el mundo de, las, de, de, de la ciencia y la tecnología, eh, participar en, 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 en el mercado laboral. En, en los lugares más atractivos del empleo formal. Entonces, sin educación, una persona realmente está tremendamente limitada en su vida, está muy eh, recortada en sus oportunidades. Pero además, no somos solo lo que aprendemos, so, eh, la educación es lo que nos hace ser personas, es decir, un desarrollo completo de los valores, de aprender a relacionarnos con los otros. Una persona sin educación tiene muchas más dificultades para establecer relaciones humanas de, de calidad con otras personas. Nosotros, cuando miramos los panoramas de, de violencia y agresividad en cualquier país del mundo, vamos a encontrar que muchos de estas manifestaciones se dan en la población menos educada, que tiene menos herramientas para, para tramitar sus diferencias y sus conflictos con los otros. por supuesto, eh, la educación es la herramienta más poderosa para, para digamos, de la equidad. no, no hay otra forma de sacar de la pobreza e integrar mucha gente. De plenitud en la sociedad que bajo modelos educativos. No, no es gratuito que después de la Segunda Guerra Mundial, en la Declaración de los Derechos Humanos, en las Naciones Unidas recién constituidas, hayan considerado la educación como un derecho humano fundamental. Esa educación de calidad disminuye además la brecha de género. en beneficio de las niñas y de las mujeres. Los estudios de Naciones Unidas y mucho antes algunos que hizo el Banco Mundial mostraban que cada año de escolaridad reduce la probabilidad de mortalidad infantil de un 5 a un 10%. Mujeres más educadas, en primer lugar, empiezan a tener hijos más tarde. No los tienen a los 14, 15, 16 años. En segundo lugar, eh, cuando tienen hijos tienen mucha mayor conciencia sobre el cómo cuidarlos cómo alimentarlos de manera sana. Están más pendientes de que sus hijos además estudien. Esto, por supuesto, reduce tremendamente estas brechas y se vuelve un factor muy positivo. Sociedades más educadas tienen tasas de, 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 de natalidad menores, tienen menos hijos por, por familia y esto también permite... Un mayor, eh, una mayor capacidad de nutrición en las primeras etapas de la vida en fin hay una cantidad de situaciones que conducen a mejorar las condiciones de equidad de género eh, a partir de la educación ahora para que este derecho sea eficaz pues es necesario que haya igualdad de oportunidades acceso univers universal a la escuela y criterios de, de calidad de aplicación obligatoria que se puedan monitorear. Y es muy importante que entendamos que el derecho a la educación no se agota en la instrucción. Esto lo ha venido diciendo el magisterio hace muchos años. Desde las épocas del movimiento pedagógico en los años 80, ya los mismos maestros venían insistiendo en que no se podía eh, evaluar la calidad de la educación solamente. Por los aprendizajes adquiridos en las disciplinas, en matemáticas o en lenguaje o en ciencias o en geografía. La educación es el aprender a convivir. La educación es el construir juntos valores, pero sobre todo, la equidad se logra cuando todos pueden asistir a una educación en la que todos reciben lo mismo. Sobra decir que cuando cada niño está sujeto a sus condiciones de pobreza o riqueza, pues allí la equidad desaparece automáticamente. Entonces el derecho a la educación está ligado a la escuela. Por eso la, la educación digamos en términos generales, universales, existe desde la prehistoria. Desde hace 60.000 años también las familias educaban a sus hijos. También se daba la educación en la comunidad. O, como se llamó durante la pandemia, la educación en casa. Pero eso es tremendamente inequitativo. Durante todo este periodo, sabemos con toda certeza que es muy distinto lo que recibieron los niños que no tenían ni una tableta ni un computador eh, a, los, a, a aquellos que tenían todo y conectividad, etcétera. Los que tenían una, una casa amplia en la que podían aislarse para estar al tanto de lo que le estaban ofreciendo desde el colegio, pues no estaban en las mismas circunstancias de los que vivían ocho o nueve dentro de una casa muy reducida con dos o tres espacios, donde además los papás tenían también que hacer sus labores. Entonces, la, el derecho a la educación es el, el porqué de todo este esfuerzo en la formación. Toda la investigación y todas las recomendaciones relacionadas con la educación como base del desarrollo de la sociedad le dan una enorme importancia al rol de los maestros. Uno sabe que para que haya una buena educación se necesitan muchos factores. Desde luego la educación se inicia desde el nacimiento en el ámbito de la familia y de la comunidad. Obviamente quienes nacen... En, en, en hogares y en familias y en estratos socioeconómicos con mayor capital cultural, pues tienen una ventaja ya de entrada. Pero también tiene que ver, obviamente, con, con, con las formas de acceso a, a la escuela. Tienen ventaja quienes tienen la escuela a cinco cuadras o cuentan con un transporte eficiente para movilizarse a, a, al colegio que quienes tienen que caminar una o dos horas para llegar. Obviamente ahí hay diferencias. Y por supuesto la infraestructura tiene una, un, un, juega un papel, un colegio grande, bonito, con laboratorios, con computadores, con cosas. Pero nada de eso es suficiente si no se cuenta con maestros muy bien calificados, maestros muy comprometidos con su labor y muy conscientes de que ellos son la clave del desarrollo educativo de toda una sociedad. Es decir, que su rol trasciende con mucho el hecho de estar dictando clases. Como labor colectiva, los maestros cumplen un papel insustituible en términos de construcción de equidad social. Digámoslo de una manera más fuerte, la acción del maestro en, en la escuela, en el día a día constituye una de las acciones políticas más importantes que se cumplen en una sociedad. Pero es esa, en el día a día, porque obviamente una, una eh, comunidades más preparadas, comunidades con una mayor capacidad de pensamiento crítico, comunidades con mayor capacidad de desarrollo académico y científico, pues son comunidades que empiezan a tener más oportunidades de acceso al poder y por lo tanto todo esto representa transformaciones sociales importantes. Entonces, el, 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 esa es la razón por la cual hay que tener buenos maestros y esa es la razón por la cual los planes territoriales de formación tienen una trascendencia eh, enorme. La Corte Constitucional, en el caso colombiano, plantea la, ex, la existencia de cuatro componentes, eh, pues, estructurantes del derecho a la educación, que todos los conocemos, eh, la Corte habla de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, que corresponden a otros términos que usamos en el sector educativo, que es disponibilidad, acceso, permanencia y calidad. Eh, en términos de equidad, la calidad de la enseñanza y de la formación de los educadores, pues son esenciales para reducir estas brechas de desigualdad. Pero, ojo, esto implica reconocer al educador en una doble condición, como sujeto de derechos, por supuesto, pero especialmente como garante de derechos. Y esto yo creo que no lo podemos olvidar. Y yo creo que esto tiene que estar eh, metido de manera transversal. En todos nuestros planes. Yo creo que ustedes están en un momento muy importante de evaluar cómo van sus planes de formación, la ejecución de sus planes de formación. Y estos son elementos que uno debería eh, empezar a, 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 a testear, digamos, a, a medir, a decir qué tanta claridad tenemos en que. Eh, la formación que estamos eh, ofreciendo y que estamos construyendo realmente esté orientada a garantizar el derecho de los niños, no tanto a garantizar el, de, el, el derecho de los maestros a ascender en el escalafón, etcétera, que es importante. Por supuesto que el maestro tiene derecho a mejorar su, su salario, por supuesto que tiene derecho a, 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 a estudiar cosas que le parezcan. Muy interesantes, pero ¿qué hago yo con un maestro que decide voy a poner una caricatura que el curso de formación que a él le interesa es de, de, de sobre eh, sistemas internacionales de contaduría pública cuando él no enseña contabilidad sino que es el profesor de de historia? ¿Eso qué tiene que ver con la garantía del derecho de los niños? Eh, claro, para él puede ser muy importante porque a lo mejor él por las tardes cuando termina ya su jornada, pues hace declaraciones de renta o, o asesora a una empresa en sus procesos contables, chévere. Pero entonces, ¿por qué no lo, lo, le financia la formación de esa empresa o esos señores a los que les hacen la declaración de renta? Cuando lo que realmente le interesa a la sociedad es tener un maestro que esté comprometido con una función social ineludible, que es la de garantizar un derecho fundamental. Entonces, me parece que esto es la razón de invertir en formación, es garantizar un derecho prevalente. Todos los recursos que se destinan a la formación de los educadores deben responder a mejorar la calidad de la educación. Y eso se debe reflejar en el desarrollo de los estudiantes, en los resultados del aprendizaje, en las iniciativas de innovación y transformación de las instituciones, en el mejoramiento de la pedagogía, en el ambiente escolar y, por supuesto, en los índices de permanencia y aprobación. Nosotros no podemos tener, seguir teniendo colegios donde la, la, la repetición y la, y la decepción son altísimas. Yo asesoré a alguna región del país, no lo no voy a mencionar, no, no tiene importancia ahora, donde había un plan para, para ayudarle a, a las 50 colegios que estaban me, más, más eh, rezagados en, en sus evaluaciones. Tenían tasas de repetición del 25% en transición en primero y primaria. Entonces, no puede suceder, no puede suceder que un niño entre a la escolaridad fracasando desde el principio, pues porque eso afecta su autoestima y eso muestra es un enorme fracaso de los maestros. Pero resulta que dicen, no, es que los niños son irresponsables, sí es que a los cinco años no le toca ser responsable, a los, a los cinco años el que tiene que ser responsable es el maestro, es el que tiene que garantizar eso. Es como si los hospitales tuvieran un índice de mortalidad del 50%, entonces todo el que entra eh, eh, tiene la mitad de probabilidades de salir muerto de, del hospital. Pues no, eso es un fracaso total de la profesión, no es un fracaso del enfermo. Y parte de la angustia de los médicos con esta crisis del COVID es que justamente las tasas de mortalidad de quienes ingresaban a las unidades de cuidado intensivo eran muy altas. Esto fue lo que desgastó tremendamente desde el punto de vista psicológico a los médicos, porque esto los destruye profesionalmente. No puede ser que nosotros en el sector educativo hablemos así como así de mortalidad académica, como si eso fuera normal y natural. Eh, tenemos es que garantizar un derecho y garantizar ese derecho implica tener maestros muy bien formados, ya veremos en qué, pero es fundamental que entendamos que los maestros garantizan un derecho fundamental y eso es lo que hace que su profesión sea fundamental en la sociedad. Hay profesiones de una importancia fundamental que son aquellas que garantizan derechos, por eso los trabajadores de la salud, todo el, 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 el el, el ámbito profesional de la salud es fundamental porque garantiza un derecho al derecho a la vida. Eh, los jueces y los abogados son fundamentales porque garantizan el derecho a la justicia. Los maestros garantizamos el derecho a la educación, sin el cual no hay ni justicia ni salud. Algunas reflexiones sobre el momento actual. Primero que todo, es importante hacer un alto para valorar el estado de nuestros planes territoriales y ver dónde los podemos reforzar, qué logros hemos tenido hasta el momento y cuál es la ruta para el próximo futuro. Eh, yo creo que muchos de ustedes adelantaron sus planes territoriales con mucho tiempo eh, desde el inicio de la administración. Pero luego se vino la pandemia y nadie contaba con eso. Eso hizo unos estragos terribles. Hizo, el primer estrago fue cerrar todos los colegios de un día para otro. Eso fue tremendo. Pero el segundo, más grave todavía, fue haberlos mantenido cerrados año y medio. Eso sí es un estrago tremendo. Eso es equivalente a lo que produce una guerra, porque una cosa es... El, el daño que produce, digamos, un terremoto. Un terremoto dura 10 minutos eh, y en 10 minutos tumba una ciudad, eh, se muere un poco de gente, se caen las casas, pero eh, a los 8 días eh, se puede estar reconstruyendo. Y, y naturalmente hay una situación de trauma, si esa reconstrucción se demora mucho, pues porque la gente estará viviendo en carpas, en fin, un poco lo que se ha vivido en Providencia este año. Pero finalmente no nos alcanza a, 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 a romper, eh, eh, digamos, de una manera más profunda todos nuestros hábitos y nuestros comportamientos. Una guerra que dura un año, dos años, como duró la guerra mundial, la segunda guerra mundial, lo me imagino todo este lío que estamos viendo en Afganistán 20 años, pues eso acaba con una sociedad, cambia todos sus hábitos de vida, destruye lo que se había construido. Eh, Colombia se demoró 45 años para pasar de tasas de cobertura de la educación primaria del 60% al 100%. 45 años se demoró para pasar del 60 al 100%. Todavía no habíamos llegado a, en 2019 a, a, a coberturas del 80% en básica secundaria y estamos por debajo del 60% en media. Bueno, pues esta pandemia eh, logró eh, tasas de cobertura del 0% durante un año y medio, porque los niños no fueron al colegio. Obviamente, los maestros hicieron unos esfuerzos heroicos para tratar de llegarles de la mejor forma posible. Obviamente las entidades territoriales dieron todo lo que tenían para dar en materia de apoyos, de, 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 de refrigerios, de guías, de programas de radio, de celular. Mejor dicho, para los maestros fue terrible, yo lo digo. De primera mano, mis hijos todos son maestros y todos les tocó vivir esta crisis de una manera muy dura. Pero la tragedia es que, por mucho que trabajáramos, no podíamos resolver el tema de que los niños no tenían dónde recibir lo que les estábamos ofreciendo, no tenían ni computadores, ni tabletas, ni celulares suficientes, y uno no puede hacer escolaridad con un celular porque no puede, porque no le alcanza la plata para los datos, porque el celular además es el de la mamá que necesita eh, eh, también hacer otras cosas para sobrevivir, porque además en la familia no hay un niño sino dos o tres, porque eh, etcétera. Entonces muchos niños tuvieron una horita de, de contacto escolar a la semana. Eso no quiere decir que el maestro no hubiera estado ocho horas al día tratando de contactarlos, pero por mucho que uno haga esfuerzo, no va a conseguir los resultados si no dispone de los medios. Entonces, todo esto, este plan de desarrollo que habían hecho las administraciones, eh, por su lado, el plan de desarrollo territorial que siempre está muy atado al plan de desarrollo en tanto que en el plan de desarrollo figuran recursos y cuestiones de planes y programas pues esto, con esto no contábamos, de manera que debe haber habido eh, muchos cambios, muchas cosas se frenaron, otras se impulsaron, porque la verdad es que antes de la pandemia usábamos muy poco estos medios virtuales y estos medios virtuales han empezado a mostrar una enorme oportunidad en el caso de la formación de los maestros, porque es distinto tratar de llegarle uno. A, a niños de primero de primaria y enseñarles a leer eh, virtual, como dicen ellos. Eh, estoy estudiando virtual. Nadie, nadie ha estudiado virtual. Yo he visto la situación de los niños pequeños y no es nada fácil. Los papás han hecho lo que han podido. Y, y, e insisto, el hecho de que todos hayamos hecho un gran esfuerzo no si, significa que hayamos reemplazado eh, lo que ha sucedido. Los maestros hoy, Necesitan reforzarse, sufrieron mucho, sufrieron mucho los maestros desde el punto de vista emocional, siguen haciéndolo. No es fácil una profesión que uno conoce, que durante muchos años ha ejercido con satisfacción y con placer, porque el placer lo provoca el estar con los niños, ver cómo progresan, ver cómo avanzan. Eh, corroborar que están aprendiendo a una relación impersonal que como algunos describían era es como trabajar con, con, con espíritus que uno tiene que estar diciendo toc toc hay alguien ahí si ¿Sí hay alguien que hable y esto no suele ser pues digamos lo, lo ideal en el ejercicio de una profesión en la que gran parte del éxito es la capacidad de generar vínculos por todo esto, eh, es impertinente hacer una reflexión hoy sobre las situaciones que se nos han planteado, ya que esta calamidad nos obliga a replantear cosas, nos obliga a mirar temas del currículo, a mirar temas de la evaluación, a mirar qué hacemos con niños que vienen en condiciones muy desiguales. No es lo mismo el niño que o la niña. O el adolescente que tuvieron todo el tiempo a disposición, buena conectividad, eh, padres dispuestos a acompañarlos, eh, padres con mejor nivel educativo para hacerles acompañamiento en sus, en sus eh, procesos de aprendizaje, que niños que estuvieron básicamente abandonados desde el punto de vista eh, escolar. Eh, durante todo este tiempo, pues regresan, regresan al mismo grado y obviamente sus niveles de aprendizaje son muy disparejos. Entonces, ¿qué medidas de emergencia estamos haciendo? ¿Qué, qué medidas de reparación tenemos que hacer? Todo esto está ligado con los procesos de formación y con la evaluación que, que ustedes tienen que eh, hacer de, de, de sus planes. Uno no puede seguir como si no hubiera pasado nada. Imagínense ustedes. Un, un naufragio en el que un trasatlántico eh, lleva, no sé, digamos, todos los, los competidores de unos Juegos Olímpicos, y según el trasatlántico, eh, se salvan los que pueden salvarse en botes salvavidas. Eh, después de ocho días de supervivencia, logran reagruparse por allá en una playa desconocida. Y entonces, ¿qué se hace al día siguiente? Vamos a correr los 100 metros planos o averiguamos a ver en qué estado estamos, quiénes están deshidratados, quiénes no comieron, quiénes se ahogaron. Pues tenemos que parar y pensar. Y yo creo que esto debe estar incluido en todos estos procesos de formación de este momento, porque este es un momento clave después de una situación muy grave. En este sentido, pues la educación, la tenemos que garantizar en lo local porque aquí es donde le tenemos que dar un sentido de pertinencia a, a lo que hagamos, entonces no es lo mismo trabajar en Bogotá que trabajar en eh, en el Baupés, no es lo mismo, no es lo mismo trabajar en, en, en no sé, en Itagüí que trabajar en Puerto Carreño son cosas distintas, no solo porque son distintos los climas, sino porque es distinta la gente, porque es distinta la cultura, porque en unos sitios se puede ir al colegio a pie sin ningún problema. Eh, de hecho, siempre han ido a pie y en otro sitio hay que movilizarse durante largo rato y, y, y por vías hipercongestionadas. No es lo mismo trabajar en una ciudad como Bogotá, como Medellín o como Cali, en un sector que en otro, de manera que este proceso de formación no puede ser genérico. Y esto tiene que ver mucho con una revisión del cómo. Eh, contar con maestros calificados se hace muy importante en estos procesos. Ahora, ¿cuál es la tarea de las entidades territoriales? Y ahora volvemos un poco sobre, sobre la pertinencia y lo local, porque yo creo que nos han aparecido unas oportunidades nuevas, pero la, la tarea de las entidades es promover actividades de formación, estimular a los educadores para que participen. En los talleres de 2019, muchos mencionaban que las entidades hacían un esfuerzo enorme para, para buscar las actividades, para hacer convenios, para hacer eh, eh, todas estas alianzas con distintas entidades y luego cuando se ofrecían la gente no iba, no, no se inscribían, no estaban motivados. Y esto tiene mucho que ver con que la gran motivación que, 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 que hay para la formación en muchos maestros está relacionada con el ascenso en el escalafón y como las condiciones de ascenso están marcadas básicamente por cursos de especialización, eh, maestría y doctorado, pues esos son los que a la gente le llama la atención porque van a significar incrementos importantes en, su, en sus salarios, lo cual por supuesto es muy importante y por supuesto que, que a cualquiera le interesa. Pero eso no necesariamente mejora la calidad. Y esto allá muchos estudios que muestran que la formación posgradual no tiene una relación directa con la mejora en los aprendizajes de los estudiantes. Algunos lo aprovechan y algunos que tienen una gran mística eh, y una gran, un gran sentido de la profesión lo, 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 lo potencian y lo transmiten a sus estudiantes, pero, pero para otros es un requisito que simplemente una vez que lo cumplen, y casi que se olvida qué fue lo que pasó. Muchas de las tesis de grado de estos que hacen maestrías y doctorados no tienen ninguna relación con su vida cotidiana. En fin, eh, eh, hay que ver todo esto, pero la formación continua, que es de la que estamos hablando ahora, pues requiere un ejercicio y una acción de, de estímulo y de motivación muy particular. Y luego, pues claro, gestionar los procesos a través de los planes sistemáticos que permitan organizar modalidades, contratar, buscar alianzas etcétera el, 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 el sentido de lo local me parece que hay que eh, enfatizarlo mucho porque eh, las necesidades de una institución eh, suelen ser muy distintas a las necesidades de otras eh, y entonces sobre eso ahorita exploremos un poco. Eh, pero antes miremos alguna cosa sobre la formación permanente. Yo creo que esto hace parte de esa motivación que hay que estarle transmitiendo a los maestros. Yo no sé qué se estén ingeniando ustedes. Seguramente que algunos han logrado cosas muy interesantes y tienen unos indicadores de asistencia súper buenos de los maestros cuando ustedes los, los convocan. Yo creo que de esto hay mucho y vale la pena compartir esas experiencias. Sabemos que todos los profesionales en cualquier disciplina, en cualquier campo, requieren estarse actualizando de manera permanente, porque la, la formación universitaria, cuando uno le dan un diploma, eso lo único que garantiza es que uno está listo para empezar una, un aprendizaje a lo largo de la vida. La, el título profesional no lo deja uno listo. A un médico que le den el título no lo habilita para hacer una cirugía cardiovascular. Eso es, después de que le dan el título necesita 10, 15 años de, de aprendizaje, actualización y estar al lado de los que saben para poderlo hacer solo. Eso no es que a uno se le venga por arte de magia. Muchos de nosotros sabemos que, que, que apenas entramos a un colegio a trabajar por primera vez. Fue ahí cuando empezamos a aprender. No, 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 en la universidad, nos dieron un poco de teorías, pero en la universidad le enseñan a la gente de Piaget y de Vygotsky y de todas esas cosas, pero los niños de Piaget nunca se chuzan con el compás, ni se pegan, ni se hacen bullying. Eh, eh, y Entonces, eso hay que aprenderlo cuando uno llega al colegio. Uno tiene que aprender a controlar sus instintos asesinos cuando los niños se empiezan a burlar de uno la primera vez. Entonces, la formación permanente es una condición de la profesionalidad. Ningún profesional puede mantenerse vigente si no está en permanente proceso de formación. Y esto yo creo que empieza a ser parte del orgullo de una profesión, parte de su naturaleza. Ustedes ven que los médicos, por ejemplo, o los en todas sus ramas y especialidades, los abogados en sus ramas y especialidades, los ingenieros viven de Congreso en Congreso, porque ellos manejan su formación como un elemento crucial de, de la profesión y es lo que hace que la profesión sea respetable, es lo que hace que la, que la sociedad admire la profesión y que la mejor gente quiera ser parte de esa profesión. Entonces yo creo que eh, estimular... Todos estos procesos de formación permanente es fundamental en el, en el fortalecimiento de la dignidad profesional. Desde luego, estos procesos continuos, ante todo, son responsabilidad propia profesional. Yo no puedo ser un profesional siempre dependiente de que otro me cuide, porque entonces no soy profesional. Eh, tenemos que ser adultos, tenemos que ser grandes. Entonces, pues un profesional tiene que estar leyendo, pues porque es que si no, no entiende nada. Yo no estoy seguro de que ustedes, los que están ahí, y no estoy seguro de que un maestro se vaya donde un odontólogo cuya última instrucción la recibió en 1970 en la universidad con unas máquinas y unas herramientas y unas eh, eh, técnicas odontológicas de 1970. Pues porque es que yo creo que uno no está dispuesto a ponerle los nervios de las muelas a cualquier matasano. Eh, uno prefiere ir a un odontólogo que esté actualizado, que tenga los mejores equipos contemporáneos, que duela menos, que las muelas le queden más bonitas. Pues bien, eso es un problema del odontólogo, porque si no hace eso pierde la clientela. El problema es que a veces se da por hecho que los maestros tenemos una clientela cautiva que no le importa si estamos en los métodos de 1960, en los del 70 o en los del 2020. Entonces, eh, la responsabilidad es nuestra como profesionales, pero pero por supuesto, como se trata de garantizar un derecho fundamental el Estado debe velar por la calidad de esa educación y por lo tanto debe contribuir de, la, de muy diversas formas al progreso profesional de los educadores. Ahí es donde se da esta síntesis. Pero si falta uno de los lados, si el, si el maestro dice, ah, si no me regalan toda la formación, yo no me capacito, pues eh, tenemos un problema. Y, esa, y eso no lo podemos seguir manejando a manera de chantaje. En, en años... Eh, en años pasados, décadas pasadas, pues los maestros se tenían que financiar toda su formación. Eh, y las universidades entonces ofrecían toda clase de cursos. Entonces los maestros de física terminaban tomando un curso de flauta dulce en una universidad porque le garantizaba tanto de, de, un diploma del curso y eso le servía para ascender en el escalafón. Y muchas universidades hicieron un enorme negocio de venderle cursos a los maestros y la mayor parte de esos cursos los pagaban ellos. Después, el Estado ha tomado conciencia de que necesita muy buenos maestros y que necesita ayudarles, apoyarlos y seleccionar y cualificar esa formación y entonces viene apoyando esto. Pero eso no significa que el maestro también no tenga que hacer un esfuerzo por lo menos, por lo menos de motivación por lo menos de estar eh, dispuesto a actualizarse y a mirar dónde están los focos alrededor de los cuales tiene que eh, completar su, su, su formación. Antes de entrar a este tema del fortalecimiento de la, de la profesión, más adelante en el taller vamos a ver unos, un, un tema que tiene que ver con la pertinencia que está relacionado con el diagnóstico. Eh, y por eso no lo quiero, no quiero entrar aquí eh, en este momento a tratarlo, pero eh, si ustedes hacen un buen diagnóstico, tienen la posibilidad de enfocar mejor las oportunidades de desarrollo de sus cursos. Ahora, hay una ventaja enorme hoy con el uso de estas herramientas digitales y es que lo que hasta hace un año y medio era muy difícil pues porque siempre estábamos exigiendo para la formación continua como una gran dosis de presencialidad en los maestros y esto hace que la formación se vuelva muy costosa porque si a una región eh, que no sea pues una de las regiones centrales o muy atractivas, pues es muy difícil llevar gente eh, muy experta, es muy difícil llevar al, 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 al gran conferencista, es difícil conseguir el muy buen curso de una universidad, pues porque sale muy caro y luego eh, tiene un cupo muy limitado, porque uno tampoco puede mover 200 maestros a hacer un, unos talleres y todo está concebido como en términos muy formales. Universitarios. Yo creo que ahorita se nos abren otras puertas. Sería muy interesante conocer la experiencia de ustedes eh, y espero que salga a relucir ahora en los talleres, en el ejercicio de participación, porque yo he estado en muchos eventos que me han invitado los maestros eh, usando el webinar, usando eh, grupos más reducidos eh, en los colegios, grupos completos de maestros de un colegio que empiezan a eh, plantear los problemas específicos de ese colegio. Y yo creo que ahí es donde la formación empieza a tener sentido de lo local, de la pertinencia específica. No, eh, en dos colegios, en un mismo lugar, pueden tener dos problemáticas muy distintas y los maestros pueden tener necesidades muy particulares relacionadas con problemas también muy particulares que tienen que ver con el aprendizaje de los niños, con los diagnósticos que hagan ahora al regreso a la presencialidad, etc. Entonces yo creo que los medios se nos multiplican. Igual el intercambio entre colegios, el, el intercambio de aprendizaje entre pares, esto de los maestros que aprenden de maestros. Es muy, muy importante porque los maestros saben muchas cosas que las universidades no saben. Los maestros han aprendido a lo largo de muchos años de experiencia en el colegio cómo resolver problemas que ante los cuales la universidad tiene una teoría complicada, pero que muchos de los profesores de las universidades nunca han estado en un colegio por más de ocho horas. Entonces, pues no saben cómo se manejan muchas situaciones de los niños, de la convivencia, de los padres de familia, de la evaluación, etcétera. Entonces yo creo que que estos medios nos abren unas puertas muy interesantes y creo que como hoy estamos muy en plan de ver todo lo logrado por ustedes, es mejor dejar esto para el taller donde la experiencia de ustedes será mucho más importante que lo que yo les pueda decir en este momento. Y para rematar en este Último tema, eh, yo creo que es fundamental el fortalecimiento de la profesión. El, el, el para qué de, de la formación continua tiene dos sentidos. Por un lado, lo hemos dicho mil veces, tiene que ver con, el, con la garantía del derecho, pero por el otro lado tiene que ver con el fortalecimiento del profesional, que el maestro se sienta bien siendo un maestro, que no se sienta como, como yo a veces. Tengo la impresión de que nos sentimos los maestros como uh, si estuvi estuvi estuviéramos el lado de atrás del espejo de la bruja esta de Blancanieves. La, la, la bruja de Blancanieves, cada que estaba medio deprimida, se miraba al espejo y le pedía consejo y el, y el espejo la reflejaba como la vieja más chévere, más bonita, más sexy del planeta. Y ella salía contenta. Y nosotros parece que nos miráramos al otro lado, cada que nos vemos nos vemos feos, nos vemos que no nos quiere la sociedad, que estamos mal, terminamos vistiéndonos mal, terminamos apare eh, aparentando mal, pues porque es que no tenemos una autoestima colectiva que nos fortalezca y yo creo que la dignidad de una profesión está relacionada también. Con una autoestima alta, con decir es que si no fuera por nosotros, esta sociedad sería 100 veces peor. Nosotros no podemos seguir pensando en un maestro que, que, que al que le gusta que le tengan lástima. Yo creo que yo tenía una, una tía, que mi Dios la tenga en su gloria, que alguna vez le decía a una de mis hermanas, oye, y su hermano sí tanto estudiar y tanta cosa y tanto grado. Y terminó fue de maestro. Como quien dice, el tipo no salió con nada en la vida. Yo he sido maestro toda mi vida porque es lo que me gusta. Y por eso estoy aquí. Entonces, me parece que esto en los planes territoriales debe estar presente. Nosotros debemos estar reforzando la autoestima del maestro, no como un pobrecito, sino como un hiperresponsable. Y yo creo que eso es muy distinto, porque a uno no le mejoran la dignidad teniéndole lástima. A uno le mejoran, uno mejora su dignidad sintiéndose necesario e indispensable y apreciado. Por eso tenemos que tener muy claro que nuestro objetivo social es garantizar un derecho y todo aquel que garantiza un derecho eh, cumple una función irreemplazable en la sociedad. La segunda cosa, que es fundamental en el fortalecimiento de la profesión, es tener claro que se requieren unos saberes específicos de muy alta calidad. No se trata de una rutina, no se trata de ser un burócrata dicta clases, no se trata de un tipo y, o una tipa que pone tareas y luego pone notas para que los niños se rajen, sino se trata de tener y aplicar unos conocimientos especializados que implican un enorme eh, grado de responsabilidad y de idoneidad. Necesitamos conocimientos genéricos de pedagogía y cultura. Un maestro antes que nada tiene que ser un maestro culto, un maestro al que le interesa lo que ocurre en el mundo, un maestro que, que lee la prensa, un maestro que en medio de una clase eh, puede hacerle referencia a los estudiantes de que existen problemas en el mundo, sin necesidad de que eh, esté todo el tiempo eh, ni repitiendo consignas ni... ni, ni ni omitiendo todo para que no haya discusiones en su en su salón, pero hombre, en el mundo están pasando acontecimientos científicos de enorme importancia, hay acontecimientos en la cultura, hay acontecimientos en la política. Entonces, un maestro culto puede llenar su clase de matemática o de lenguaje o de historia o de geografía con cosas apasionantes. Pero si es un maestro que no lee nunca si es un maestro que a duras penas llega y dicta una clase porque así dicen que debe conseguir la competencia número tres, pues tenemos un maestro pobre. Y ahí es donde se empiezan a marcar las grandes brechas sociales. Necesitamos un maestro con conocimientos disciplinares, por supuesto que el que enseña física debe saber física. Por supuesto que el que enseña matemática debe saber matemáticas. ¿Cómo hacemos con una... Población muy grande de maestros de primaria que no saben matemáticas, cuando son los responsables de enamorar de las matemáticas a los niños durante por lo menos los primeros cuatro o cinco años de, de escolaridad. Necesitamos maestros que sepan matemáticas que les parezcan chéveres. Entonces, tenemos que hacer cursos de matemática para maestros, no de didáctica, sino de matemática, para que el maestro descubra que la matemática es chévere. Y esto no solemos hacerlo. Necesitamos eh, entrenamiento práctico. Un maestro necesita práctica, necesita saber cómo manejar un grupo, necesita tener práctica para hacer la evaluación, porque es que eso es dispendioso, es duro y a veces se vuelve tremendamente arbitrario. Y eso, la práctica se aprende al lado de los mejores maestros que ya hay en la escuela. Eso no se aprende en la universidad. Se aprende en la educación y en la formación continua. Y luego necesitamos un profesional, es aquel que es autónomo en las decisiones específicas del ejercicio de su profesión. Entonces los maestros no pueden estar dependiendo de lo que otros les manden hacer en lo que hace referencia a lo específico de su profesión. Un maestro debe ser capaz de tomar decisiones para ayudarle a un niño, para sacarlo adelante. No puede basarse en unas cosas genéricas que decir, ah, yo no sé, si usted no trajo la tarea, es problema suyo. No, mire a ver qué le pasa a ese niño. Mire a ver si ese niño no tuvo un problema familiar que no le permitió hacer eso. Conocemos todos unos dramas tremendos que los maestros tienen que enfrentar todos los días, sobre todo aquellos que trabajan en, en, en poblaciones más vulnerables, donde cada día de supervivencia es un drama. Entonces no puede ser que un maestro no pueda tomar decisiones en función de ayudarle al niño en vez de aplicar unas normas frías como si estuviera pues en la cárcel de Guantánamo. Necesitamos maestros capaces de evaluar los procesos de aprendizaje, de evaluar los procesos institucionales, de tener claridad sobre la evaluación formativa. Y más en esta época que vamos a chocarnos o que ya nos estamos chocando con niños que vienen muy retrasados en, en sus aprendizajes. Si no les ayudamos, van a desertar de la escuela. Ningún niño va a querer perder año ahorita. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta en una evaluación que hagamos de nuestros planes territoriales hoy. Y sobre todo que el desarrollo de la profesión debe darse en el marco de una muy alta y exigencia ética profesional. Hay dos tipos de ética. Una ética de mínimos, que es la que marcan las normas, los códigos disciplinarios, que se aplican a los profesionales. Claro, si alguien no va a trabajar por ocho días, pues hay que sancionarlo, descontarle o lo que sea. Claro, si alguien agarra cachetadas a un niño, hay que hacerle un proceso disciplinario. No se puede, no, no, no les pueden pegar a los niños. Por supuesto, no pueden hacer otro poco de barrabasadas. Eso es claro. Esa es una, eh, eh, esa digamos, es una ética de mínimos. Pero la ética profesional es una ética de máximos. Es decir, yo tengo que hacer hasta lo imposible por sacar adelante a un niño. Esa es la ética de un profesional. La ética de un profesional es, tengo que ir hasta el fondo para ver por qué este niño no aprende. Esa es la ética de máximos de un profesional. Y no estamos haciendo cursos de ética profesional en términos generales, porque lamentablemente no hemos desarrollado como maestros el, eh, el campo, el, el extenso campo de la ética de la profesión. Entonces yo creo que ahí tenemos una, una tarea muy interesante. Ahora, es muy importante eh, tener en cuenta que la ética se construye desde la comunidad profesional. No es el Estado, no es la Secretaría de Educación, no es una universidad la que le va a dictar la ética a los maestros. Tenemos que promover la organización de los maestros en comunidades profesionales que puedan empezar a discutir y debatir esto. Generalmente eso no ha estado incluido en los procesos de formación, ni de posgrado, ni de pregrado y tampoco de formación continua. La pandemia obligó a cerrar los colegios y fue necesario que los maestros migraran a formas de trabajo que no conocían, con herramientas muy precarias y con muchas dificultades en los estudiantes, como ya lo dijimos. Y esto ha tenido efectos que hay que reconocer, comprender y evaluar. Y esta es una sugerencia para la evaluación de los planes. Y es qué consecuencias ha tenido esto eh, desde el punto de vista cognitivo y formativo en los estudiantes, pero también en los maestros. Para los estudiantes, pues hay muchos que, que cumplieron, digamos, que lograron aprovechar mucho estos medios, aunque sabemos que eh, esta cosa remota, pues es muy insuficiente para garantizar el derecho fundamental. Es, sobre esto ya hay informes de UNESCO, ya hay informes de Naciones Unidas, ya hay informes de organismos internacionales. O sea que esto no es algo que, que yo estoy diciendo porque a mí se me ocurrió, sino que ya hay una, una amplia eh, difusión de todos estos informes en distintos países. Lo que es interesante es ver qué consecuencias ha tenido esto en los profesionales, porque yo creo, y ahí sí digo yo creo, no, no conozco los informes sobre esto, aunque sé que los hay, que los maestros sí han progresado, aprendieron a usar unas herramientas y unas tecnologías que aunque estaban ahí, no se usaban de manera permanente. Y esto genera unos desafíos que así como para algunos han sido muy difíciles en la práctica y, 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 y emocionalmente, podrían empezar a ser herramientas valiosísimas en los procesos de formación. Entonces, yo creo que hay que hacer esta evaluación. ¿Qué ganamos y qué perdimos? ¿Qué ganamos y qué perdimos los maestros? Y, por supuesto, ¿qué ganaron y qué perdieron los niños en esto? Porque seguramente también hay ganancias. Necesitamos reconocer que ahorita hay una gran deserción anímica que corre el riesgo de hacerse efectiva. Ya salió el informe del DANE y quedó claro que el abandono escolar pasó del 2%, la inasistencia, dice el DANE, del 2% al 16%. Es decir, esto, se, o, al, o al 12%, perdón, se multiplicó por 6. Esto es clarísimo, porque si no tengo medios para conectarme, pues no me retiro formalmente de la matrícula, pero, pero yo no volví a asistir. Fueron innumerables los niños que simplemente dejaron prendido algún aparato mientras hacían otra cosa. Entonces, pues esto tenemos que identificar y eh, mirar cómo responder en el corto plazo a los desafíos para reconstruir un sistema que, que fue muy afectado. Entonces, pues eh, yo creo que... Necesitamos aprovechar estos aprendizajes eh, usando, eh, recurriendo a cursos virtuales, intercambios de experiencias, trabajo colaborativo. Yo creo que es muy importante estimular redes, comunidades de aprendizaje y estas cosas, que además requieren menos recursos. No hay que gastar mucho dinero en esto. Y yo les diría: no es tanto invitar expertos para que hablen. No es tanto invitar al gurú de no sé dónde para que venga a echarle una conferencia a los maestros, sino ojalá crear espacios de, de, de compartir experiencias los maestros de una manera extensa y tener al gurú para que oiga y haga, y haga retroalimentación. Porque yo creo que eh, los que hoy día saben cuáles son los problemas son quienes estuvieron viviéndolos. Eso de pensar que hay expertos que saben lo que le pasa a otro es muy difícil. Y yo creo que los maestros tienen mucho aprendizaje eh, guardado y hay que darles tiempo suficiente para compartirlo. Este cuento de la experiencia significativa en 10 minutos, eso no es muy claro. Yo creo que es muy interesante. Si en una región identifican un colegio que ha tenido un éxito enorme, que, lo, que el 100% de los estudiantes regresaron, que en cuestión de dos meses han logrado nivelar a todos los niños, que pueden decir que allí no va a haber nadie que repita el año porque lograron igualarlos por lo menos en las competencias fundamentales, pues ese colegio sabe unas cosas que no sabe ninguna universidad y ese colegio puede ser una luz enorme para otros colegios de la misma región e incluso de otras regiones. Creo que con esto eh, podemos dar, dar por, por cerrada la, esta provocación, digamos, a la reflexión, insistiendo en que todos estos programas de formación continua eh, también integran el ejercicio de la investigación y la innovación en la práctica pedagógica, pues porque a partir de saberes disciplinares del aprendizaje de los estudiantes y la contextualización de experiencias y proyectos educativos institucionales, pues los maestros pueden construir grandes transformaciones institucionales valiosísimas y que hay, y, y todos estos procesos, la identificación de estos procesos, su valoración, la invitación a estos colectivos de maestros para que compartan su experiencia con otros, son una motivación extraordinaria, mucho más interesante que un diplomado ofrecido por unos expertos del libro. Y con esto no quiero subvalorar el saber teórico, pero yo creo que la formación continua en todas las profesiones suele estar mucho más relacionada con el acontecer diario con la problemática diaria, con la forma como se resuelven los problemas inmediatos y para lo otro están todas las instancias de la educación formal de, de, de pregrados y posgrados y diplomados. Yo creo que hay que combinar esto pero dándole una gran importancia al maestro, a lo que saben los maestros a lo que han experimentado y a la forma eficaz como han resuelto problemas que garanticen el derecho. El valor de una profesión y su reconocimiento se relaciona eso, con un horizonte ético que representa en la sociedad y con la calidad con la cual se desempeñan los que la ejercen. Si uno tiene unos maestros que aparecen frente a la sociedad yendo por la línea del menor esfuerzo, pues esa, de esa profesión no se valoriza. Si la idea que tiene la gente de los maestros es que viven en paro, pues esa no dignifica la profesión. Eso seguramente surte unos efectos laborales interesantes y valiosos para los maestros, pero no dignifica su profesión. Entonces, por eso es muy importante identificar que hay muchos ámbitos en los que la profesión se desempeña y no únicamente en el espacio sindical. Creo que todo lo otro eh, eh, ya lo hemos eh, agotado, la formación humana del, del maestro y por supuesto encontrar formas de desarrollo académico, humano y laboral que les permitan sentirse dueños de la profesión, eh, satisfechos con su vida y atendidos y, 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 y digamos dentro de una red de cuidado, una red de cuidado entre ellos. Los profesionales además se asocian para cuidarse. Hay una gran preocupación en América Latina y en algunos países de Europa con el tema de la salud mental de los educadores. Eh, y en esta pandemia ha sufrido mucho la gente en el ejercicio de su profesión, de manera que a esto también hay que pararle bolas. Bueno, dejemos acá y más adelante, pues iremos eh, profundizando. Algunas ideas como estas de la identidad local e institucional, eh, cuando se construye comunidad educativa, se construye también una gran satisfacción alrededor del colegio y colegios con una gran identidad suelen tener una mejor calidad y los maestros sentirse más orgullosos de ser miembros de una comunidad que tiene éxito. Todo esto lo sabemos. Entonces, fíjense cómo vamos uniendo la formación individual con la formación colectiva de los educadores, con la formación institucional y por supuesto de una localidad. Entonces, sabemos que en Colombia hay municipios cuya bandera de presentación es tener la mejor educación, eh, los colegios de más alta calidad del país. Eh, el, el, ojalá tuviéramos lo, lo, la, las localidades con los colegios que tienen mejores deportistas, que tienen mejores artistas, porque es que esto es lo que alimenta la vida del maestro. Un maestro se siente mejor, más feliz con su profesión, en tanto que sus chicos, sus alumnos, su colegio, su localidad muestran mejores resultados. Es horrible estar uno en, en cualquier institución que, que de, de medio pelo, que, que, que le va pésimo. Entonces, pues la gente tiende a migrar hacia allí donde se siente más satisfecha, porque eso también mejora su relación con la comunidad, el aprecio que tienen por lo que hacen. Y eso, por supuesto, es un círculo virtuoso que alimenta el desarrollo de altos estándares éticos. Bueno, dejemos aquí y por el camino vamos ampliando nuestras nuestras conversaciones. yo les agradezco inmensamente y estaremos pendientes de responder cualquier inquietud. Muchas gracias francisco me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, estás perfecto. en el perfecto. aire. Es que... vale, perfecto. Entonces, nada, pues Francisco, muchísimas gracias por todas estas reflexiones que pues, nos haces alrededor del tema de los procesos de formación de maestros. Eh, en particular, un poco en su articulación con los planes territoriales de formación docente y cómo, pues, como nos decía Claudia al inicio, eh, digamos, como herramientas de gestión de alguna manera, nos permiten materializar. Eh, todas, estas apuestas, todas estas apuestas que justamente nos está poniendo sobre la mesa en términos del trabajo. Eh, queremos abrir un poco el espacio a las preguntas. Mm, a los que nos están escuchando, nos están acompañando el día de hoy, eh, queremos comentarles que este taller pues, es posible también en, en, gracias a que ustedes nos vayan eh, comentando pues, eh, sus experiencias, sus observaciones, sus inquietudes, sus impresiones y vayan registrando en el chat todas eh, aquellas eh, sugerencias o digamos también comprensiones que desde lo territorial se hace alrededor de los procesos de formación de maestros de hecho ya tenemos una primera profesor Francisco tenemos una de la profesora Nubia Alvarado sí eh, y aquí digamos nos plantea una dinámica que ya ha sido recurrente y de alguna manera en, en la que continuamos seguramente como como secretarías y como ministerio reflexionando y es eh, la la el ella nos hace es que los maestros de los distintos territorios pueden muchas veces ser reacios a participar, perdón, a participar en procesos de seminarios, cursos o diplomados. Sí, la pregunta que ya digamos, nos formula en este caso es: ¿cómo podemos nosotros estimular en ellos eh, digamos, el interés por este tipo de espacio de formación? Puesto que muchas veces, también agrega la profesora Nubia, ellos pueden estar más interesados en torno a maestrías y en torno a doctorados. Entonces, una de las intervenciones que tenemos en el chat es esta. Eh, perdón, perdón, profesor Cajiao, eh, complemento la, la intervención que acaba de hacer Carlos. Es que ahí también eh, la. Eh, la... Profesora Nelly Gómez eh, también plantea, ella, que se hace necesario la expedición de una normativa nacional que exija educadores del régimen 2277 y 1278 la actualización y mejoramiento profesional. Me pues pareció muy interesante eh, destacar como ese planteamiento que hace y, y pues conocer su apreciación respecto a, a este tema, profesor Cajía. Sí, yo empiezo por el, por el final, digamos, Carlos. Eh, yo personalmente soy menos amigo de las cosas que son obligatorias, porque no hay nada que se cumpla menos que aquello que es obligatorio. Yo creo que hay que inventar otros caminos que sean básicamente por, el, por, el, por, por la motivación y el estímulo. Me parece que una forma... De, de estimular eh, el, la asistencia o la, o, la, o la participación que pregunta Nubia, es eh, invitarlos como, como ponentes. Es que ellos saben, saben muchas cosas. Entonces, si uno hace un seminario en el que identifica dos o tres instituciones, en primer lugar, que hayan logrado resolver eh, problemas, de manera muy evidente. Y uno los invita a decir: Bueno, ¿qué se plantearon ustedes? ¿Cuándo empezaron? ¿Qué hicieron? Cuéntenos todo el proceso. Y le doy media hora, le doy 40 minutos para que lo haga. O organizo un seminario de, de tres sesiones e invito a tres colegios con problemas diferentes, con logros diferentes que se manifiesten en el aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que uno, como profesional, nunca se niega. Eh, a, 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 a compartir lo que ha aprendido eso es parte de su esencia otra cosa es que lo inviten a uno a lo voy a decir en términos eh, eh, peyorativos que lo inviten a uno, uno a oír un carretazo de no sé quién que uno no sabe quién es entonces otra cosa distinta es cuando yo en, en una localidad específica en una ciudad específica donde sé que está el colegio tal, donde uno conoce a los colegas, donde tiene la oportunidad de escucharlos, de compartir, de preguntarles, pues eso se logra. Yo creo que eh, yo conozco eh, regiones del país, pero sobre todo conozco el caso de Bogotá, donde muchas de estas cosas se, ha, se han venido haciendo eh, no solamente durante la pandemia, sino desde antes. Y, y yo creo que ahí hay experiencias muy valiosas. El Ministerio de Educación hace unos cuatro años tal vez impulsó unas experiencias de diálogo entre colegios eh, y, de, y de trabajo entre pares, entre colegios privados y colegios oficiales, que fueron valiosísimas porque a lo largo de, de un tiempo estuvieron, estuvieron trabajando juntos y luego hubo unos eventos, en los que mucha gente quiso participar porque estaban interesados en escuchar. Eh, creo que mucho de lo que se ha hecho en los foros educativos, cuando los, los compañeros de los colegios muestran un poco sus experiencias, son útiles. Pero es que tenemos que pasar de la experiencia contada casi que de manera anecdótica en, en, en poco tiempo al aprendizaje y a la reflexión hecha más, con, digamos, con más largo eh, eh, espacio y más larga posibilidad de debate y de, y, de, y de confrontación. Yo creo que eso motiva a los maestros. Ahora, hay muchos eventos que se pueden hacer con los maestros de la misma institución y, e invitar dos o tres personas para hacer ejercicios de identificación de problemas, por ejemplo. Eh, eh, son muchas no. formas de motivar el, 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 la vivencia profesional. Pero no es fácil, no es fácil, hay que empezar a recorrer ese camino. Entonces, eso, eso es lo que yo diría al, a, a propósito de eso. Perfecto, profesor Francisco Sí, ahí hay un tema de alguna manera importante Mientras que otros eh, asistentes también nos van registrando acá Otras observaciones, ya tenemos otra Pero es un poco para hacer una síntesis también de lo que eh, pues, nos está expresando Y es de alguna manera a través de eh, la creación de espacios de participación Incentivar, digamos, la, el, el, el involucramiento de los maestros en estos espacios de formación eh, Desde su experticia, desde su conocimiento desde su saber. Creo que es una idea, digamos, clave. Nosotros, digamos, desde el Ministerio, desde el equipo de formación de maestros, justamente también nos hemos visto, digamos, enfrentados a esta dinámica y creemos que de pronto una de las claves, el taller de hoy, de alguna manera nos está invitando a revisar porque, por dónde podemos tomar y creo que hay una pista interesante de cómo podemos empezar a incentivar. Eh, formulo una nueva pregunta, de pronto al chat, para que vayan eh, agregando sus observaciones y es... ¿Qué experiencias tienen las secretarías de educación en torno a estos espacios de participación? Es una eh, pregunta que lanzo para que otros secretarios vayan participando. Y mientras tanto, eh, la profesora Ángela María, profesor Francisco, nos dice que en días pasados, una de las rectoras. Un municipio dice que hoy hay mucha oferta de cursos y de formaciones, ¿sí? eh, pero que de alguna manera la formación virtual no es muy motivante. ¿sí? Dice que se esperaría o se requiere algo mucho más o algo más, digamos, que un certificado y que un conocimiento. Vuelve a insistir un poco en el tema de la motivación a ese tipo de cursos virtuales, cuando en este momento la virtualidad, eh, pues ya en este momento, pues prácticamente llegó, llegó para instalarse después de esta experiencia de pandemia. Creo que es una intervención bastante interesante porque nos introduce, digamos, en una dinámica de mediación diferente, que en este caso es la virtualidad y de alguna manera vuelve a tocarnos un tema clave acerca del escenario de participación o de motivación, perdón, de los maestros, pues ya, eh, digamos, con una aproximación de respuesta que su merced nos ha dado en términos de mm, facilitar esos espacios de participación en calidad de expertos. Pero en este caso ya nos pregunta es, ¿cómo fortalecer esa motivación alrededor de esos espacios virtuales, profesor Francisco? Sí, yo creo que Ángela María también pone un, 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 un punto importante, eh, digamos que hay una saturación, eh, a la gente se le ofrece mucha cosa y yo creo que el, el, parte de la clave, pero no me lo crean totalmente, es una intuición eh, que va más desde mi propia experiencia, es que la palabra curso ya le suena a uno un poco, wow, no demasiado, demasiados cursos. Yo creo que hay que variar. Yo creo que, una, que eh, hacer seminarios, hacer eh, experiencias, eh, digamos, eh, planteamientos desde lo que ocurre en los colegios, eh, compartir eh, eh, procesos que se han hecho y hacer esto es distinto al concepto de curso. El curso sugiere que hay alguien que va a echar una carreta de no sé cuántos días para que le den a uno un certificado. Y salvo que uno esté de verdad muy, muy interesado, es decir, que sea una cosa muy, muy pertinente, es muy difícil. Durante todo este tiempo ha habido un enorme éxito en las redes, en general en la población, en cursos de autoayuda. La gente se clava durante horas a, 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 a la autoayuda porque siente que eso le va a ayudar. Hay cantidades de gente que se ha metido en cursos de yoga. Eh, hay mucha gente que no, que no se ha bajado de YouTube para aprender a cocinar. Entonces, la motivación tiene que ver con qué tan pertinente es lo que me están ofreciendo. Entonces, eh, ¿qué es lo que es pertinente? Para un maestro que tiene un grave problema porque todos sus niños van a perder el año porque o porque ninguno de sus niños aprendió en primero de primaria a leer, pues seguramente que a ese maestro puede resultarle muy interesante que le digan que le van a dar un curso que en seis horas sabrá cómo enseñarle a leer al niño más reacio. E ese le sirve, pero si le dicen que le van a dar un curso de 100 horas sobre la filosofía lingüística de la metacognición. No creo que se apunte. Entonces, pues entonces, vivimos en un universo también de la publicidad. Vivimos en un universo donde las cosas hay que hacerlas atractivas. Entonces yo creo que a los maestros no les podemos estar ofreciendo cosas que ya desde el, desde el título aparecen muy muy malucas. Yo creo que los maestros eh, habría, se me ocurren ahorita 10 títulos de cosas a las que acudirían en, en patota, pero hay que ser hábiles en saber qué se ofrece y cómo se ofrece, no una gran cantidad. Y sobre todo la dispersión, yo creo que debe haber un filtro a través de los comités de formación docente, es decir, que las secretarías, en, en, digamos en, en, en trabajando con los rectores etcétera se pongan de acuerdo en usted qué necesita eh, qué podemos hacer y como lo podemos discutir más adelante sugerir unos temas yo creo que hay una gran oferta de cursos pero hay muy pocos relacionados con, con, con temas trascendentales como el tema de la salud mental muy poco relacionados con temas como la evaluación y prácticas eh, de evaluación eh, formativa que a los maestros les pueden interesar pero mejor todavía si uno dice vamos a hacer un taller de, 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 de colaboración sobre prácticas de, 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 de evaluación formativa y con los participantes pues Puede que a los primeros vengan 15 o 20 maestros, pues igual, virtuales, pero si les va muy bien una segunda oferta, vienen muchos. Yo, yo no sé, discúlpenme que no sea más específico, yo creo que muchas de ustedes, muchas y muchos en, los, en las entidades territoriales han conseguido también buenas experiencias. Creo que lo que Ángela María nos plantea. Es el, el problema que ese sí tienen todos y es cómo motivar a la gente. Pero tenemos que pasar al lado de cómo lo han hecho los que sí han logrado motivar a, a, a otros. Perfecto, profesor Francisco. Sí, yo pienso que un poco la reflexión y es un reto que tenemos desde las entidades territoriales, desde el mismo ministerio, de, digamos, posicionar el tema de la formación de maestros como un tema clave eh, de mejoramiento. Un poco también en otros espacios, um, recordará profesor Francisco, también se ha establecido que este interés de los maestros tiene mucho que ver también con los procesos de formación de, perdón, con los procesos de aprendizaje de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Entonces de pronto ahí también una pregunta que ha surgido de pronto no dentro del chat, pero que de pronto sería interesante plantearla es, pues, cómo acercar justamente esos eh, dos polos en torno al interés del maestro, ¿no? De cómo poder desde los planes territoriales de formación docente mmm, lograr que eh, esta oferta de formación despierte el interés del maestro, pero también, digamos, pueda aportar y atender a estos procesos de, de, de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes en el territorio. No sé, digamos, Su Merced, ¿qué comenta frente a ese, ese tema en particular? Sí, yo creo que de ahí pueden surgir también modalidades novedosas de encuentro en, entre maestros, plantear unas preguntas que digan a qué. De, no sé, eh, una, especie de, una especie de encuesta o una especie de, de encuesta que después pueda ser discutida en un evento alrededor de qué cree que determina el éxito en el aprendizaje del, del lenguaje entre sus estudiantes y, qué, y cuáles cree que son los factores que, que generan mayores dificultades. Y entonces hace uno un ejercicio de preparación para que los maestros manden respuestas y uno las cruce y después hace un evento para discutirlo. Digo, estoy pensando en borrador. Eh, yo creo que la imaginación nos tiene que empezar a funcionar más allá de contratar una universidad que eche, que, que, que se haga un diplomado. Yo creo que pensar en cursos de 100 horas, pensar en cursos de 60 horas. Pues es importante, pero, pero, pero eso no agota el hecho de que todos los maestros, ojalá a lo largo de un año, hayan participado en algunos eventos de formación y que incluso los empiecen a generar ellos de manera autónoma. Lo ideal sería que en las regiones hubiera, se pudieran estimular redes de matemáticas, redes de lenguaje, redes de, de, de ciencias eh, y, que, y, y apoyarlos para que esas redes de manera autónoma, organicen ellos sus eventos y ellos mismos vayan incentivando cursos, talleres, eh, encuentros para resolver los problemas propios de sus disciplinas y lo mismo que se estimule la red de, de, de coordinadores, de coordinadores de convivencia, de, de otros aspectos de la vida escolar para poder ir generando dinámicas propias de la profesión. Ahí se matan dos pájaros de un tiro. Por un lado, fortalece uno la asociación académica, la asociación, aso asociación académica en la cual además pueden empezar a participar maestros de colegios privados, porque es que pareciera que entre los maestros solo existe el sindicato y el sindicato es muy importante y el sindicato cumple un rol fundamental para la defensa de los derechos laborales de los maestros, pero los sindicatos no se ocupan de las, de las, de las cosas académicas, el sindicato de Copetrol no tiene dentro de sus funciones eh, el, el desarrollo de la tecnología eh, de, 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 de refinamiento del petróleo, el Copetrol y el sindicato de Copetrol se ocupan... Del bienestar de los trabajadores, de Copetrol, pero no de lo otro. Entonces, para eso se necesitan las asociaciones profesionales. Entonces, fortalecer la, la, la asociación profesional, yo creo que sí debe ser un inicio de la responsabilidad de los, eh, eh, de los planes de, de, de desarrollo territorial. Y no se nos olvide que la educación eh, que en mano, en privada, también es educación pública, también es responsabilidad del Estado, también es responsabilidad del Estado que los maestros privados eh, tengan formación y tengan un, un proceso, porque no todos los colegios privados son los colegios de élite de los estratos más altos. Eh, hay muchos, muchísimos colegios privados que son de, de estratos más pobres. Y, 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 y allí los maestros también tienen que estarse actualizando. Entonces, favorecer la asociación profesional es un camino muy interesante para buscar nuevas modalidades de formación continua. Muy perfecto, profesor Francisco. Sí, yo creo que con esta, digamos, ya espacio también de preguntas, eh, empiezan a abrirse unas líneas de trabajo muy interesantes. Creo que. Eh, ha sido reiterativo, insistente también el, el, el propósito de estimular, incentivar eh, redes de maestros en torno, digamos, también a intereses académicos y, obviamente, a temas de interés que puedan tener un impacto en estos procesos de aprendizaje de los niños. Creo que concluir un poco que también parte de esta dinámica es sus procesos de fortalecimiento de las asociaciones profesionales que son las que justamente nutren en términos de propuestas, de alternativas y de soluciones. Y ahí el reto también es que en el marco de los mismos planes territoriales de formación docente, pues eh, cómo podemos, desde lo que planteaba Claudia Pedras, hacer que estos documentos de gestión sean mucho, mucho más dinámicos, mucho más operativos a nivel regional, que realmente reflejen esas necesidades, esas particularidades, digamos, de lo departamental, de lo municipal, de lo distrital, y que finalmente pues empiecen realmente. A, a constituir rutas de solución, de alternativa y obviamente de mejoramiento y de transformación de la calidad educativa. Mm, vamos entonces a continuar, vamos a hacer un pequeño cierre en este momento, vamos a entrar a un pequeño receso de cinco minutos, pero eh, antes de hacerlo es muy importante presentar lo siguiente para todos los asistentes. Eh, vamos a entrar en un espacio de taller este tema virtual pues nos ha implicado a nosotros encontrar unas maneras diferentes también de, de participación entonces lo que queremos un poco invitarlos a partir del, del receso cuando retomemos del receso es a que hagamos todas las preguntas a, tra a través del chat que ustedes eh, tengan eh, en torno a las preguntas que se vayan formulando, y que les vayan surgiendo todas sus inquietudes la participación en ese sentido es muy muy importante eh, vamos a ir formulando después del receso una serie de preguntas y de inquietudes que desde el ministerio pues también hemos tenido que hemos recogido a nivel territorial en las distintas regiones líderes de calidad maestros maestras y que también reflejan esa experiencia y ese sentir de lo local entonces queremos un poco que a partir de ello ustedes puedan en el chat estar registrando sus comentarios, también obviamente sus apuestas, sus miradas críticas, sus observaciones frente a las acciones que se han implementado, frente a los retos que tenemos y frente a las dificultades de tal manera que este espacio realmente se nutra desde la experiencia que ustedes tienen. Lo que vamos a intentar recoger en esos espacios y esos talleres tiene que ver con eh, la experiencia y el trabajo que ustedes han adelantado dentro de lo territorial. Entonces, pues la idea eh, y la invitación a que estemos, eh, que es, es que estemos muy conectados y estemos permanentemente participando en este espacio a través del chat, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar unos cinco minuticos y eh, retomaríamos entonces en ese tiempo ya con los espacios de taller menciones. Entonces le agradezco al máster eh, eh, que introduzca un momentico el espacio para que hagamos un pequeño receso. Muchas gracias a todos. Ya regresamos. <music> Buenos días de nuevo. Muchas gracias a todos por este tiempo. Creo que esos espacios de receso también nos permiten un poquito empezar a decantar pues, parte de esta intervención que nos hace el profesor Francisco Cajiao en este momento. Eh, y entramos, digamos, en un momento, como les comentábamos antes del, del, del receso, eh, en el que queremos trabajar directamente con la experiencia que ustedes en la entidad territoriales tienen eh, el grupo que nos acompaña el día de hoy, alrededor de 20 secretarías de educación de, del país, ya tienen eh, un avance importante en el proceso de formulación de su plan territorial de formación docente. Esto mm, básicamente significa o se traduce que ha habido mm, en los territorios, en el a nivel municipal, ya un proceso mm, digamos consolidado de construcción de ese sueño territorial de la política territorial de formación docente, de un proceso de identificación de necesidades de formación, de una concertación o una identificación de la oferta de formación en el territorio eh, y una estructuración de un plan operativo, de alguna manera, pues con algunos matices, con algunas diferencias, eh, obviamente, digamos que se desprenden desde lo territorial, eh, pero cada uno de las entidades territoriales y cada una de las entidades territoriales, de alguna manera, ya tiene un avance en torno a eso, con todos los procesos diferenciales. En ese sentido, digamos que un poco el reto que se nos plantea al, a partir de ahí, eh, tiene que ver ya con la comprensión de qué ocurre mm, y cómo podemos fortalecer esos procesos de implementación de la, de la, del plan territorial, de la oferta de formación, cómo se ejecutan, cómo se implementan, eh, digamos, cómo, cómo podemos empezar mm, a comprender esos procesos de implementación y mm, posteriormente también a su seguimiento y a su evaluación. Entonces, en ese sentido, queremos empezar eh, un poco preguntando sobre esas dificultades que se han tenido para identificar algunas claves. Queremos un poco que nos comenten sus experiencias para que a partir de ese trabajo que ustedes digan eh, qué les permitió resolver una problemática particular, qué les dio una alternativa, una solución en concreto a, a un reto que como entidad territorial de pronto pudieron haber planteado en su momento. Eh, para poder trabajar eh, en ese plan territorial de formación docente y de pronto también un poco en este momento a qué se encuentran eh, abocados como Secretaría de Educación. Eh, ya Carlos Parra nos está colocando acá y es que eh, la pregunta que queremos lanzar en este momento, sabemos que nos acompañan varias Secretarías de Educación. Eh, creo que está por aquí Bogotá también, creo que está también eh, eh, Zipaquirá, si mal no estoy. Eh, entonces queremos un poco que desde los que ya han publicado esas experiencias, perdón, esos planes territoriales nos vayan comentando lo siguiente. En la experiencia que cada uno de ustedes como formuladores en este momento de la política territorial de formación docentes, ¿qué ha consolidado, qué consolida un buen proceso de formulación de ese plan territorial de formación docente? De cara a tres componentes de este momento de, este de gestión. El primero, y del plan operativo. No sé, digamos un poco los asistentes. De pronto, Ángela María, que ha estado bastante uh, activa, Aníbal. Eh, y Nubia, de pronto digamos desde su experiencia, ¿qué quisieran aportarnos en términos de qué es lo que les ha garantizado eh, a nivel territorial de pronto un buen proceso de formulación de cara a esos elementos? Entonces queremos escucharlos para que podamos avanzar sobre esas eh, observaciones. Estas observaciones las pueden colocar por favor en el mientras tanto. Ahí las pueden estar registrando. O qué otros elementos de pronto han integrado adicionales a los que ya están escritos en este. Bueno, mientras que se animan de pronto a participar con sus observaciones queremos comentarles que un poco desde el ministerio de educación nacional pues lo que hemos edificado dentro de lo que constituye de pronto la posibilidad de construir un buen proceso de formulación tiene que ver con entre otras las que hemos recogido en esta experiencia a nivel territorial, con contar con unas adecuadas fuentes de información eh, que registre de alguna manera esas necesidades que tenemos a nivel territorial eh, en los procesos de formación de maestros. Tradicionalmente, pues, se han utilizado distintos elementos como eh, eh, las pruebas saber, como las evaluaciones de desempeño, como encuestas y trabajos de espacios participativos de los maestros. Eh, Espacios donde digamos nuestros docentes se encuentran a identificar, se, se se encuentran, sí, a identificar cuáles son esas necesidades institucionales, a reconocer cuáles son eh, las particularidades de sus estudiantes, etcétera, etcétera. Y además de contar con un buen número y unas adecuadas y de calidad fuentes de información, también procede un adecuado análisis de las mismas, un, un adecuado contraste, un adecuado eh, ejercicio de comparación que permita a partir del cruce de estas distintas fuentes identificar eh, cuáles son esas líneas de formación de lo territorial. De tal manera que ese esfuerzo que se hace dentro de lo territorial permita re realmente identificar lo específico, lo particular del territorio porque sabemos obviamente que cada territorio tiene unas particularidades, unas necesidades, un contexto diferencial, que justamente los procesos de identificación a partir de las distintas fuentes y su análisis es el que permite trazar toda esa ruta. Ya empezamos con las participaciones y uno de los que nos dicen acá, nos dice la profesora Nubia, es que uno de los elementos que considera clave Perdón, nos contesta primero Ángela y nos indica lo siguiente: nos dice la conversación o articulación entre las necesidades de los docentes con las políticas territoriales y la posibilidad de la oferta. Que existe creo que hay varios elementos Ángela, muchas gracias esta intervención es muy importante porque justamente lo que nos está mostrando es esa articulación uno de los elementos que claramente son que permiten que esos planes territoriales sean eh, sólidos es que haya un hilo conductor una articulación entre sus distintos componentes entre un muy buen ejercicio de identificación de necesidades, que es el que estamos planteando en esta primera clave, con estos escenarios que a nivel territorial que desarrollan la política de formación docente, pues tienen eco, eh, también se ven reflejados, pueden ser desarrollados. Y obviamente desde allí, un ejercicio que tú mencionas, que haya una coherencia con todas las posibilidades de oferta de lo territorial. Entonces creemos que ahí justamente estás mencionando un tema muy relacionado con el contar con unas adecuadas fuentes de información, pero añades a ello que se pueda contar con una adecuada también articulación con esos distintos componentes, una eh, articulación interna del plan territorial de formación docente con dos elementos que, des, que destacas, con la política territorial. Y con la oferta y con la oferta de formación del territorio también la profesora nubia nos indica que es muy importante que eh, todos estos ejercicios estén relacionados con la posibilidad de unos recursos es decir que haya una viabilidad ese es un tema, digamos, también importante, se ha reconocido a lo largo del territorio. Creo que la profesora Ángela María toca un tema importante en relación con ello, y es que si hay una articulación también con las políticas territoriales y estos planes territoriales de formación docente también se nutren de esos planes de desarrollo, muy probablemente la disponibilidad de recursos y su viabilización pues, va a ser mucho más potente. Entonces, digamos, aquí hay unos aportes bastante interesados, de dos, dos bastante, bastante interesantes, de dos secretarías de educación. Eh, aquí, digamos, hay una pregunta, de pronto también para que vayamos poniéndola en el escenario de la intervención del profesor Francisco más adelante, y es que mm, a veces eh, nuestros maestros piden procesos de formación mm, demasiado costosos, demasiado ambiciosos, es eh, la, la expresión que utiliza la profesora Nubia, quizá relacionados a procesos de formación eh, avanzada, de pronto de doctorado o de maestría, supongo que es la intervención que quiere hacer la profesora Nubia y que de pronto no se cuenta con esos recursos. Creo que ahí se desprende, digamos, una reflexión también importante acerca de cómo el plan territorial de formación docente estructura eh, formación continua y formación avanzada. Ya de, de alguna manera el profesor Francisco nos ha empezado a dar una línea en ese sentido. Eh, importante eh, la intervención eh, alrededor. La profesora Ángela también nos menciona otro tema muy importante. Dice que no solamente tomar los resultados de las pruebas de los estudiantes, eh, digamos lo que es. So se refleja en términos de pedagógico, sino también lo que son los intereses de los mismos docentes. Entonces, creo que ahí hay un tema. Sí, efectivamente, Ángela María, creemos también lo mismo. Justamente la última de las intervenciones que hacíamos en la conferencia del profesor Francisco tiene que ver con la manera en que estamos o a nivel territorial intentando acercar esos dos escenarios. El escenario de las necesidades de los maestros, sus intereses profesionales. Y también, obviamente, también eh, la, la, el tema de los procesos de aprendizaje de los, de los niños. Eh, María Teresa Gutiérrez, desde la Secretaría de Educación de Bogotá, también nos hace una intervención. Dice que desde la experiencia que ha tenido Bogotá, eh, resulta muy importante contar con los integrantes del Comité Distrital de Formación de los Docentes. En este caso, pues dice que son las universidades, las entidades formalo, eh, formadoras y hacerlos aliados naturales de esos distintos procesos de formación permanente y posgradual. También Bogotá nos menciona que han aplicado encuestas, esto para recoger también eh, seguramente las necesidades directamente de los maestros y nos indica acá que todo esto ha permitido reconocer las necesidades y las expectativas que ellos manejan a nivel de su propia formación. En ese sentido, creemos importante y de alguna manera ha sido reiterativo que en estos espacios de formulación de los planes territoriales, en este primer escenario, tiene que ver con esa participación de los maestros. Entonces, creemos acá que justamente empezamos a identificar una serie de claves que desde cada entidad territorial eh, de alguna manera necesitamos destacar, visualizar, eh, para fortalecer esos procesos de formulación de necesidades. De la identificación de la construcción de la política, en este caso también asociado con lo que eh, Bogotá nos está mencionando, con temas de oferta de formación, como los aliados, como estos distintos actores que ofrecen también empiezan a aportar reflexiones, medios, insumos, justamente para alimentar todo este proceso. pues ahí hay un elemento importante. Antes de continuar con las intervenciones, que tenemos. Eh, hay un ejercicio interesante y es que también en este ejercicio que a nivel nacional eh, hemos hecho de acompañamiento, eh, identificamos tres claves adicionales. Eh, identificar y materializar aspectos eh, propios de la política territorial. Creemos que es muy importante que haya un reconocimiento del contexto. Como lo mencionábamos hace un momento, no todas las secretarías, incluso si comparten una misma región, tienen necesidades y hacen recorridos similares. Realmente cada entidad territorial tiene unas especificidades propias, unos, eh, unas rutas de trabajo, unas acciones diferentes, aun cuando pueden compartir algunos elementos. En ese sentido, creemos que una clave fundamental consiste en comprender esos escenarios propios de su política territorial, de su contexto, para poder formular esas líneas de formación a largo plazo, eh, mucho más allá de alguna manera incluso de las mismas administraciones. Esto pasa por el fortalecimiento de una política territorial de formación docente. Entonces consideramos que hay una clave importante que también queremos transmitir desde la experiencia que hemos adelantado en el acompañamiento a otras secretarías de educación. En este caso, eh, hacer un ejercicio de articulación estratégica de lo que son las necesidades con la oferta de formación. Creo que algunas de las intervenciones que estaban haciendo hace un momento iba como en este sentido, en el sentido de qué manera nosotros podemos realmente acercar esta oferta de formación de maestros que existe en el territorio, que realmente atienda a estas necesidades que son previamente identificadas y que se materializan en la política. Entonces creemos importante allí que en el momento en que se está formulando, eh, o más bien se está validando estos procesos de formación eh, a partir con los aliados, pues haya un ejercicio realmente de análisis de qué manera esa oferta está respondiendo a lo que son las necesidades de los maestros en cada uno de los territorios. Y por último consideramos que hay un aspecto también clave y tiene que ver con todo este escenario de la planeación estratégica, de la puesta en marcha del plan territorial a partir del plan operativo, identificando pues cuáles son sus metas, identificando cuáles son esas estrategias, estos indicadores, porque un poco como sabemos pues las entidades que nos están acompañando hoy ya tienen avanzado todos estos escenarios y es a partir de esta cuarta clave en el proceso de formulación, que podemos hacer justamente un muy buen proceso de eh, seguimiento y posterior evaluación en un proceso de gestión de conocimiento y de consolidación a largo plazo de la política territorial de formación docente. En este caso, digamos, eh, los aportes han sido muy valiosos y como ustedes pueden evidenciar, pues justamente lo que queremos es que se vayan dando eh, estos espacios de participación en el chat porque son los que nos enriquecen. Nosotros desde el Ministerio, pues lo que básicamente intentamos y tenemos un espacio de aprendizaje muy importante con ustedes de mediar todos sus conocimientos. Entonces, por favor, no se queden sin participar. Frente a estas preguntas que estamos formulando, yo quisiera preguntarle de pronto al profesor Francisco Cajiao en este momento en relación con lo que se ha expuesto por parte, digamos, nuestra como equipo de formación y estas intervenciones que hacen los maestros, eh, que hacen nuestros líderes de calidad, que hacen nuestros profesionales de las entidades territoriales, qué quisiera complementar, qué quisiera destacar eh, y qué quisiera agregar eh, para darle paso ya al segundo momento de este taller. Profesor Francisco, entonces lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Creo que, creo que el, el, el tema, digamos, más interesante de lo que se ha planteado hasta ahora, lo, lo, lo plantea Maite de la Secretaría de Educación de Bogotá, y es la diferencia que hay entre las regiones en términos de las oportunidades de oferta. Eh, Bogotá naturalmente tiene una, eh, una abundancia enorme de universidades y de ofertas eh, que provienen de las universidades. Tiene tres cajas de compensación muy grandes y pues por supuesto la Secretaría está afiliada a una de ellas. Y luego hay muchas posibilidades generadas por el IDEP también. De manera que Bogotá es un, un, un caso muy interesante en el cual existen oportunidades de alianzas y de, y de contratación de, de ofertas de formación amplísimas. Pero otras regiones no disponen prácticamente de ninguna oferta de educación superior suficiente. Eh, o, o si la hay es muy escasa y cuando la hay viene de otras regiones. Y entonces allí se dificultan mucho más la, la, la constitución de alianzas. Hay otras regiones en las que cuentan con, eh, con eh, organizaciones privadas, digamos, fundaciones empresariales que tienen un papel muy interesante en algunos aspectos. Entonces, pues hay sitios en los que hay... Bueno, en la costa, Promigás, por ejemplo, tiene cosas, ofertas muy interesantes en, en, la, en el Valle del Cauca, et, etc. Entonces, yo creo que este es un punto muy interesante y es con quién pueden contar las entidades territoriales para sus ofertas de formación, sobre todo cuando se trata de procesos relativamente prolongados como son los diplomados. Me parece que en este momento eh, vale la pena eh, conversar con, con ellos y mirar dónde han tenido éxito y ver qué se podría aprovechar eh, o qué nuevas modalidades tienen que abrir gracias a que hay nuevas tecnologías, porque yo creo que las nuevas tecnologías, digamos, que reducen las distancias y la dificultad que podía haber en estos términos, pero no, no se me ocurre nada más que comentar por el momento. Perfecto, profesor. Sí, digamos un poco de los retos en el caso de otras entidades territoriales certificadas eh, que están todavía en su proceso de formulación, pues hemos ahondado un poco más en estas claves de la formulación, pero pues dado que en este caso estamos ya con la participación de Secretaría de Educación que tienen un reto distinto, eh, que ya empieza a avanzar en sus procesos de implementación, eh, pues no quisimos en todo caso pasar por alto eh, esta fase que es muy importante eh, en relación con mm, la materialización de la planeación estratégica eh, del, de la entidad territorial para concretar esos procesos de formación docente. Pero, como les comento un poco, el reto real que tenemos nosotros aquí en, en, la, en la reunión que nos convoca tiene que ver con, bueno, qué significa para las eh, secretarías de educación en este momento, a qué estamos enfrentados nosotros en este momento. Y aquí, pues me gustaría mucho poder escucharlos, poder leerlos, poder mirar realmente en qué estamos nosotros en este momento en las entidades territoriales frente a los procesos de implementación de los planes territoriales de formación docente. Creo Carlos. yo, pues, de... sí, profe. Se me pasó una cosa que yo creo que es muy, muy importante, aunque ya se había dicho, pero ra ratificarla. Yo creo que hay que insistir en que los diagnósticos no pueden ser solamente encuestas de qué es lo que el maestro quiere, porque no todo lo que el maestro quiere es lo que necesita. Y muchas veces lo que necesita no es consciente de necesitarlo. Yo creo que hay que mirar cuáles son las necesidades que surgen de otras fuentes de, de análisis. Si, si uno sabe que hay un colegio en el que hay graves problemas de convivencia, puede que ningún maestro esté solicitando formación en ese terreno y que ninguna, y que las encuestas no den para eso, pero uno sabe que ahí hay un problema y que ese solo lo pueden resolver los maestros y por lo tanto habría que crear u ofrecer o discutir con ellos la posibilidad de formación en solución de conflictos, digamos. O si hay colegios que tienen bajísimos rendimiento académico, pues de resultados de aprendizaje en matemáticas o en, o en lenguaje o en algún aspecto, pues uno tendría que mirar. Si, cómo resuelve eso o cuando hay altos índices de repetición. Entonces, el único criterio no puede ser la demanda de los maestros, porque como lo planteaba alguno también, eh, a veces son inmensamente ambiciosos y tampoco se pueden cumplir. Pero yo creo que no se puede olvidar que la formación es para mejorar la situación de los niños, no es solo para satisfacer la inquietud del maestro. Ahora, la mayor parte de las inquietudes de los maestros seguramente están relacionadas con el desempeño de los niños, pero algunas que no. Entonces, yo creo que hay que mirar muy bien de qué diagnóstico parte uno, porque a veces a los maestros hay que ofrecerles un universo y muchas veces lo indicado es poner uno los temas o varios temas para que entre esos que uno propone, ellos también empiecen a, a mostrar que... Que, que creen que es más importante. Por eso le ayuda a uno también a hacer una especie de, de encuesta de necesidades no, que no son obvias. Muchas gracias, profe, sí, justamente. Eh, para retomar y un poco cerrar esta primera parte, les decía eh, que sabemos que ya de alguna manera estas secretarías superado este primer reto, esta dificultad, que, supo, que, que lo reconocemos un poco por todos los procesos de acompañamiento que hacemos en el territorio, que implica formular el plan territorial de formación docente. Sabemos que ahí hay reflexiones muy importantes, hay actores, hay trabajo de gestión, hay trabajos de articulación, hay trabajos de análisis, hay trabajos de tejer esas redes que justamente estábamos hablando, ahí seguramente también hay algunas preocupaciones de las secretarías por ver cómo se acercan esto que el profesor Francisco nos está diciendo las necesidades o expectativas que tienen nuestros maestros con eh, las necesidades y expectativas y obviamente casi que la obligatoriedad de satisfacer estos, estos procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros niños en nuestros territorios pero también, digamos, colocábamos sobre el escenario una clave importante en este momento y es invitarlos, de verdad, invitarlos a que continuemos participando en este chat, porque acá ya estamos, o bien ya entramos en este proceso en lo territorial. O bien, eh, a partir del próximo año, vamos a continuar con este proceso en la implementación de los procesos de formación docente. Y es qué significa, qué dificultades existen en torno a la implementación del plan territorial de formación docente. En ese sentido, queremos lanzar esta pregunta para escucharlos, para leerlos en el chat, y es qué factores consideran ustedes desde su experiencia inciden o median en la implementación exitosa del plan territorial de formación docente en sus territorios. ¿Sí? Yo pensaría de alguna manera ahí, pues retomando eh, la, la intervención de, de, de Bogotá. De María Teresa, que tiene que ver también con esos ejercicios de articulación con las entidades. Es un poco una primera que se me ocurre a mí leyendo. Eh, tenemos acá una, dice que no solamente son. Ah, perdóname, acá estamos. Una reflexión que surge de lo, del momento, nos dice Nancy, es eh, la que se relaciona con la importancia de pensar estos planes territoriales de formación docente, que se configuran a partir de una gran cantidad de asuntos. Sí, y el mérito de la formulación, y en este caso de lo que estamos hablando de la implementación e incluso de su seguimiento, está en, una, en lograr una armonización. Esta armonización, nos dice la profesora Nancy, resulta clave en una acción genuina de la Secretaría y a partir de los comités territoriales de formación docente. Yo creo que la profesora Nancy nos está colocando aquí un tema muy importante eh, y es que el escenario mismo de los comités territoriales de formación docente empiezan a jugar un rol bastante significativo, no solamente en los procesos de formulación, sino ¿sí? solamente en esos procesos que tienen que ver con la oferta sino también desde la Secretaría Técnica que ejercen las entidades territoriales en esos ejercicios de acompañamiento de, de, las, de, las, de los comités territoriales de formación docente. Eh, un poco también la experiencia nos invita a pensar eh, en términos de las funciones, los papeles, los roles que cumplen estos distintos actores que conforman el comité territorial de formación docente. Entonces creemos que esta intervención que hace Nancy es bastante, bastante significativa en ese sentido. Nos invita a pensar de qué manera también en esos procesos de implementación, pues no solamente el, eh, juega o tiene, digamos, un escenario eh, de liderazgo la secretaría de educación, como lo mencioné en, en calidad de su secretaría técnica, sino todos estos otros actores que finalmente son los que en la mayoría de los casos terminan materializando la oferta terminan ejecutándola terminan implementándola y eso supone un diálogo entre las secretarías de educación las entidades territoriales y estos ejecutores de los programas de las de, de formación docente que están materializados en las, en los planes territoriales de formación docente entonces creemos que hay una clave importante les comentamos, entonces en este caso creemos que tiene que ver con la identificación y el fortalecimiento de alianzas de alianzas estratégicas que les permitan eh, no solamente como lo decía desde la formulación sino desde el acompañamiento desde los distintos escenarios de formación que se tienen eh, otra profesora nos está mencionando que tenemos un gran reto en este caso, en esos procesos de implementación de los planes territoriales de formación docente, que tiene que ver con la recuperación de la gestión escolar con un maestro que debe tener competencias y, aprobación de, y apropiación perdón, de pedagogías activas. Un maestro creativo y recursivo para motivar a los niños, niñas y jóvenes, pero también un directivo líder pedagógico. Eh, que puede coordinar estos procesos sí muchísimas gracias a la intervención de la de la profesora creería sí y es que sí creemos que también un poco la, la conversación sobre lo pedagógico en los planes territoriales de formación docente el profesor francisco llamaba la atención justamente sobre el proceso de fortalecimiento de estas redes de maestros, de las asociaciones profesionales que mm, empiezan a profundizar, que empiezan a concretar, que empiezan a darle mucha más forma a estos escenarios, eh, digamos de conceptualización y de comprensión que estás planteando allí y obviamente desde las gestiones directivas que posicionen los temas de formación de maestros al interior de las mismas instituciones educativas. Entonces ahí hay un tema muy importante eh, y obviamente pues esto sin perder de vista, volvemos a insistir en eso, creo que ha sido reiterativo el escenario mismo de las necesidades que suponen nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Eh, la profesora Nancy también nos menciona que un factor que incide es lo que se puede denominar como la adhesión al plan. Sí, yo que ahí consideramos que hay un elemento importante. Eh, compartir este plan territorial de formación docente no pasa solamente por unos escenarios de socialización del mismo, digamos como una socialización pasiva, sino al contrario, una socialización que realmente implique procesos de participación, de involucramiento de estos distintos actores, no solamente de los que de alguna manera llevan a cabo sus procesos de formación, sino a sus propios beneficiarios. Entonces, sí, creemos que aquí hay un ejercicio, una clave muy importante en así lo que está diciendo como una adhesión entendería yo qué es lo que quieres presentar allí que requiere que los docentes y los directivos se sientan partícipes en todo el ciclo como aliados no solamente como beneficiarios creo que el profesor francisco mencionaba un tema muy importante allí cuando decía que busquemos que también estos maestros que tienen experiencia que tienen experticia se posicionen en su rol parte en su rol en su rol de, de participación ahí hay un elemento muy importante y obviamente, pues en esos procesos de institucionalización. De la institucionalidad, que el plan mismo se convierta no solamente en un documento muerto, sino que el plan realmente se vuelva en un documento vivo que alimente el desarrollo de esos procesos de formación. Y eso pasa por procesos de institucionalización de esos programas, de posicionamiento, de viabilidad y de pertinencia eh, que se puedan tener. Agrega que también se requieren recursos, por supuesto, que sean coherentes con esa materialización de las apuestas de los planes territoriales de formación docente. Creemos que esas intervenciones son bastante significativas, creo que ponen sobre la mesa retos importantes a nivel territorial y como les comentamos creemos que a partir de este año al siguiente año eh, es, va a ser realmente significativo que tengamos en cuenta estas claves que estamos identificando porque pues se avecina justamente todo este proceso de apropiación, entonces identificar eh, caminos, rutas que nos permitan por ejemplo trabajar en, este, en estos procesos de adhesión a los, a los planes, eh, eh, facilitar esos procesos de institucionalización también al interior de los colegios de las instituciones educativas, no solamente a nivel de las entidades territoriales, muy seguramente va a potenciar de manera importante estos procesos de implementación. Entonces, vamos simplemente en este caso a mencionar tres aspectos que consideramos importantes. Ya mencioné cuatro, ya mencioné el primero, pero también tiene que ver en estos procesos de implementación, volvemos a insistir en esto, y es que haya una articulación, una coherencia entre esas necesidades que se identifican. Creemos que no podemos perder de vista realmente que eh, el diseño del plan pues se concibe en función de desarrollar unos objetivos que están plenamente identificados desde las necesidades. Entonces creemos que una mirada permanente sobre la manera en que se están implementando estos programas y cómo están aportando o no cubriendo las necesidades de formación, pues va a alimentar de manera significativa este proceso. Eh, adicionalmente pues por lo tanto unos, unos mecanismos de verificación unos mecanismos que nos permitan volver sobre los procesos aprendidos eh, implementados generados y que finalmente nos van a permitir ajustar algunos de los elementos y para finalizar pues un posicionamiento y apropiación del modelo las apuestas y estrategias del plan territorial de formación docente creemos que hay una propuesta justamente de la profesora eh, que hacía su intervención iba un poco en ese sentido. Entonces, eh, digamos un poco de las intervenciones, creemos que ya eh, hay una más, sí, perdón, hay otra de, de Nelly que nos dice que es importante las metodologías, modelos de evaluación integral de aprendizaje, de flexibilización curricular, una educación inclusiva y pertinente, eh, escenarios propios de desarrollo de competencias básicas, socioemocionales y ciudadanas. Y también angela María de Itagüí nos menciona que en este momento el factor que más incide en la implementación es la articulación entre las necesidades y la oferta, teniendo en cuenta las particularidades de este momento, necesidades de encuentros eh, de maestros, de maestras, reiterar la idea que nos presentaba el profesor Francisco, y toda la retroalimentación que se puede dar entre ellos, entre las comunidades de maestros. Eh, pero también, obviamente, vuelve a insistir en el tema de la limitación de algunos recursos económicos, pero que sí, sí, sí podría de pronto ser importante dar fuerza a encuentros de redes y procesos de investigación escolar y de las aulas entonces ahí hay unas claves bastante importantes no queremos dejarlas pasar queremos básicamente eh, empezar a destacar algunas de esas ideas no sé profesor Francisco si frente a las intervenciones o claves que desde el ministerio proponemos también y desde estos aportes que hacen desde las regiones eh, eh, quisiera complementar ampliar reforzar alguna de las ideas allí bueno yo creo que que hay ideas valiosísimas en lo que se viene planteando, me parece que hay un, un aporte que hay que destacar mucho, que es la necesidad de articular muy bien los planes institucionales con los planes eh, territoriales, porque eh, en la institución es donde se presentan eh, los problemas concretos y específicos. Y yo creo que... Todas las experiencias que tienden a ser la formación in situ, es decir, la formación a partir de los problemas de la institución, pues tienden a ser mucho más pertinentes para resolver esos problemas. Entonces, me parece que eso es muy, muy interesante. Creo que tener en cuenta muchos factores en la articulación de los planes también es necesario el plan de desarrollo, las prioridades, el, 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 la consulta con los planes institucionales de formación. Entonces, ese conjunto de cosas creo que es lo que asegura mayores posibilidades de, de éxito. Y desde luego, como lo plantea también Ángela María, el, el tema de lograr que haya como coherencia entre las necesidades y, y la oferta, es decir, que efectivamente eh, haya una respuesta eh, a, a, a lo que se han manifestado como necesidades, aunque no lo dicen en el comentario, pues supongo que el hecho de que hablen de que han tenido éxito significa que han tenido buena acogida estas propuestas entre los maestros. Y me parece que esta buena acogida... Es, es, es realmente el éxito que se debe buscar, porque de nada nos sirve tener una oferta maravillosa si la gente no asiste. Ahora, claro que siempre se necesitan recursos y, y parte del, del trabajo difícil y, e ingrato es tratar de optimizar esos recursos, pero cuando hay interés y hay motivación, los recursos no son lo más importante. Son importantes, pero no son lo más importante. Yo creo que eh, igual toda este, eh, esta experiencia que vienen teniendo las entidades alrededor de las redes eh, y los procesos de, 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 de aula, que digamos no son estrictamente en el aula, hay, hay eh, eh, digamos en la práctica pedagógica a lo cual también se referían es esencial creo que la formación pedagógica es esencial en tanto que es hace referencia a la práctica a la práctica cotidiana la, la formación en estos campos es sustancial más en esta época en que necesitamos motivar a los niños a hacer que la escuela y el aprendizaje realmente sean atractivos porque tenemos que rescatar muchos niños que Hoy por hoy seguramente tienen dudas de regresar a la escolaridad. Perfecto, profesor Francisco. Muchísimas gracias por, por esta intervención. Eh, yo creo que han salido algunos elementos bastante importantes de reflexión para que podamos eh, identificar, mm, digamos, el camino a seguir en esos procesos de implementación. Sabemos pues que hay secretarías de educación que tienen mucho más consolidado ya este momento, posiblemente por temas de alianzas, posiblemente por una coherencia interna del mismo plan territorial de formación docente, porque también seguro cuentan con mecanismos internos de verificación, de seguimiento. Incluso seguramente también con espacios en, en el que se presentan, eh, digamos, los resultados y de alguna manera también de esa socialización se potencian eh, los procesos mismos de implementación y obviamente pues también de la apropiación social que puedan tener eh, los planes y la oferta de formación. Entonces, pues ahí hay unos elementos importantes, pero hay otras secretarías que estamos también en ese, eh, que estamos en este momento eh, transitando por ello y es muy importante identificando como en qué sentido y en qué dirección podemos ir construyendo este este camino, entonces por eso desde el ministerio y desde el equipo de formación de maestros consideramos importante hacer estas primeras reflexiones, aproximaciones y vuelvo a insistir desde el conocimiento y desde las experiencias que ustedes tienen, sí, desde lo desde lo territorial y lo local. Entonces, por lo tanto, sus voces, sus textos, sus palabras son muy significativas y eh, en este en este momento. Eh, yo voy a dejar hasta acá en este momento. Voy a darle la palabra a mi compañero Carlos Parra, que va a desarrollar los dos siguientes momentos del taller. El profesor Francisco Cajiao nos va a continuar acompañando eh, con sus intervenciones y con sus aportes, eh, pero yo los acompañaría a este momento con estos dos primeros eh, reflexiones eh, de trabajo alrededor de los planes territoriales de formación docente. Entonces, muchas gracias. Eh, los dejo con Carlos Parra en este momento. Eh, gracias, Carlos. Vamos entonces a continuar con un par de, de reflexiones. Las vamos a abordar aquí con las preguntas que hemos colocado en el chat. Eh, allí en el, en el chat tenemos entonces, permítame que aquí la la presentación. Eh, ¿Se ve bien la presentación, por favor? ¿Me confirman? Ok. Entonces, tenemos este, estas dos reflexiones, estas dos preguntas. ¿Cuáles son las condiciones, instrumentos y mecanismos para garantizar un adecuado seguimiento a los planes territoriales de formación docente? ¿Y qué sentido tiene la evaluación de los planes territoriales de formación docente frente al fortalecimiento de la política territorial de formación docente? En torno a, a este tema, pues uno eh, plantearía, los planes están ya formulados, lo que vendría a continuación, lo que tendríamos a continuación sería ya... Eh, la operativiza, operativizar estos eh, estas propuestas de, de formación. En algunos casos, pues eh, eso se derivará eh, en procesos de, de contratación, procesos contractuales eh, que eh, cada una de las secretarías de educación ajustará a sus condiciones particulares. Algunas otras participarán en el marco de las convocatorias que de manera particular adelanta el ministerio y pues de ahí vendrán todas las apuestas de la puesta en escena y la materialización de ese plan territorial de formación docente. Frente al tema de instrumentos pertinentes y contextualizados a cada uno de los casos, pues sería interesante en todos estos elementos que pudiésemos continuar haciendo los aportes de las experiencias de lo que eh, estas ejecuciones significan, significan para, para nosotros. Eh, esto en cuanto al tema del de seguimiento del plan territorial de formación docente. Voy a abordar bien la siguiente, la, la siguiente pregunta. Eh, que tiene que ver con la evaluación. ¿Qué sentido tiene la evaluación de los planes territoriales de formación docente frente al fortalecimiento de la política territorial de formación docente? Entonces, aquí desde, 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 desde las reflexiones que hemos realizado en el ministerio, hemos planteado pues que esto nos permite identificar buenas prácticas, facilita la consolidación de los planes programas y proyectos y fortalece la política territorial de formación docente. Eh, aquí en el tema de la evaluación es un, es un tema crítico porque es también lo que nos establece la línea de base sobre el cual eh, puede partir, el, 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 si, deberá partir el siguiente plan. En algunos casos hemos eh, reflexionado y ajustamos la configuración de nuestro plan en en términos quizás de la escasez de los posibles recursos a los que tengamos eh, acceso, eh, pero eh, la invitación que hacemos es que no realmente no interesa cuánto nos pueda costar el plan que, eh, que, ten, que, que al que tenemos que atender, sino poder realmente cuantificar toda la dimensión de los requerimientos y necesidades de formación docente eh, para posteriormente tener esas líneas de base. Reales que nos permitan ver en un ejercicio de priorización hasta dónde avanzamos y qué eh, elementos eh, podemos dejarle a las administraciones que eh, vengan posteriormente. Eh, nos parece más importante, frente a este tema, devolvernos aquí un poco a las claves eh, de eh, la puesta de esa. De esa implementación, ese seguimiento y esa evaluación. Y quisiéramos aquí recoger eh, de las eh, exposiciones que se han venido haciendo, las participaciones, la presentación que hizo el profesor Cajiao en donde nos referimos a la calidad de la educación, en donde nos referimos al tema de las oportunidades que pueden tener nuestros niños, niñas y jóvenes de acuerdo a sus contextos socioculturales y socioeconómicos, eh, en donde hicimos referencia también al conocimiento disciplinar de los docentes. A cómo fortalecer la, la motivación y no la obligación. Habían algunas referencias y propuestas eh, que, si bien, pues en este momento es una discusión abierta y bienvenida, todas las, las posibilidades que se tengan, donde se planteaba incluso de, eh, generar una normatividad eh, que apalanque y que, y que pueda mm, permitir una mejor y mayor participación. De, de los docentes, eh, se abre un planteamiento de que definitivamente es mejor un enfoque motivacional. Eh, evidentemente, cuando las cosas se hacen por motivación, eh, eh, seguramente funcionan mejor, pero de igual manera, pues, pues son eh, puestas en escena y planteamientos que están aquí para ser evidentemente considerados. Eh, se hacía referencia también eh, a la pertinencia que hay uno de esa oferta virtual que tenemos hoy tan amplia eh, y de tanto acceso a las, um, a la formación eh, se hablaba pues de, de temas como la salud mental de temas como la evaluación formativa temas como la conformación de redes y algo muy interesante y muy importante que aparece aquí es el concepto de dispersión eh, que podemos Aquí entrar en, 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 en la atención de tantos temas, en la atención de tantos aspectos eh, que posiblemente eh, dispersen nuestras acciones y nuestros actos en nuestro enfoque sobre lo que, eh, eh, cómo aterrizar y poner realmente en, no solamente en nuestros docentes, sino en el aula, esos insumos tan fundamentales que se requieren eh, al cualificar nuestros docentes y que se vean eh, precisamente reflejados en el desarrollo integral de los aprendizajes de los estudiantes. Y aquí pues quisiera permitirme tomar esa primera clara. Estas claves han sido tomadas del documento de recomendaciones para la formulación, la implementación y la evaluación de políticas locales de formación de educadores y planes territoriales de formación docente eh, que se encuentran en, en este link. Ahora lo pondremos también a disposición en el, en el chat. Eh, pero de igual manera lo pueden conseguir en el portal Adelante Maestros, eh, en la, el componente donde dice formación, formación continua, y allí encontramos este documento. Eh, el objetivo eh, 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 de manera textual que está en la página 18 nos dice, el objetivo central de los procesos de formación de los educadores está orientado a resolver dos asuntos fundamentales. El desarrollo integral, aprendizajes de los estudiantes y el desarrollo profesional de los educadores. Seguido de, nos, nos, nos indica aquí, eh, con el primer asunto, hay numerosas políticas y programas nacionales y territoriales que apuntan a fortalecer los aprendizajes, la adquisición de competencias básicas, promover la participación democrática en el ámbito de subsanar carencias, carencias básicas a través de alimentación y salud y facilitar la inclusión con equidad educación y condiciones eh, físicas. Eh, luego nos, nos dice, en relación con el segundo asunto, es decir, el desarrollo profesional de los educadores, los procesos de formación solo suelen atender prioritariamente necesidades de mejora salarial asociadas a las exigencias del escalafón docente. También hacía aquí claridad el profesor Cajado, eh, como eh, no necesariamente. La formación y, en particular, la formación continua, efectivamente, eh, no está relacionada con esa necesidad específica de la mejora salarial, pero sí está relacionada con todas esas competencias que a lo largo del de desarrollo de la profesión eh, de do, docente debe ir eh, teniendo un, un, un educador. Eh, marco seguido, estas políticas y programas constituyen el marco legal y de referencia en el cual los educadores ejercen su profesión. Que este ejercicio profesional requiere de un proceso continuo de formación y actualización, en que todo no es posible tenerlo desde la formación inicial y desde la formación avanzada. Que es básicamente la que apunta al tema de las mejoras salariales asociadas a estas exigencias del escalafón. Eh, ahora, con el, con el marco de la, de la, de la pandemia, seguramente eh, cuántos docentes no hubiéramos deseado eh, haber tenido esas destrezas en el manejo de las plataformas, haber tenido esas destrezas en el manejo de los objetos virtuales de aprendizaje, haber tenido esas destrezas. En el, en, incluso en el, en el mismo diseño de, de, de contenidos, eh, temas que difícilmente se pueden enfocar y se pueden adquirir desde eh, los enfoques de la formación inicial y desde la formación avanzada, eh, ampliando y yendo a, a otros temas de lo, que es, de lo que se tocó, todo el asunto de la calidad de vida, todo el tema de los hábitos de vida saludables, todo el tema de la, de la salud mental, incluso de los modelos educativos de evaluación formativa, pues, necesariamente no requieren una o, o, o no sería pertinente abordarlo desde la formación de programas muy complejos como un doctorado, sino que requieren temas mucho más elásticos que necesariamente van a redundar en el mejoramiento de... Eh, nuestra de nuestras competencias, de nuestra formación y por lo tanto de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Aquí antes de, de, de pasar a ampliar un poco más este, estas, estos planteamientos, quiero terminar planteando que este pues, el, el maestro y el país de marca profesionales de alto nivel frente a los retos en materia de paz, equidad, democracia, justicia y desarrollo social y económico. Eh, en ese punto hay eh, como dos cositas para revisar y para mirar. Eh, si este es el objetivo que estamos buscando, que entendemos es un objetivo consensual. En, este, en la construcción de este documento participaron algo así como unas 68 secretarías de educación en su puesta en escena. Entonces tenemos que definir y enfocar qué significa un desarrollo integral y si eh, desglosamos lo que acabamos de leer pues ahí nos está indicando de alguna manera a lo que se hace referencia en este desarrollo integral lo que nos lleva a, eh, a ver algunos elementos de posible dispersión porque entonces ahora cómo atendemos en educación cómo atendemos eh, los programas de inclusión cómo casi que podríamos pensar eh, que con un enfoque de, este, de, de esta naturaleza para atender uno de los casos eh, de los componentes de lo que sería un desarrollo de desarrollo integral, eh, eventualmente podríamos agotar todos los recursos que un plan territorial de formación docente se plantee. Sin embargo, y a, y a, y a grosso modo, pues uno podría llegar a pensar que aquí tenemos como tres elementos y tres condiciones. Una primera condición que tiene que ver con todo el tema del bienestar, del bienestar físico del estudiante, del bienestar físico del, del maestro, del bienestar mental del estudiante, del bienestar mental del maestro, eh, del bienestar socioafectivo y del bienestar socioemocional. Ahí tendríamos como, como, como un gran bloque y, y, y podríamos buscar cómo atender de una manera estructural a generar eh, posibles... Posibles, digamos, enfoques integrales, eh, también estructurales para el desarrollo humano. Eh, hay, un, eh, hay un influencer en las redes hablando de algo de educación, no recuerdo bien el nombre de él, eh, pero él habla de un crimen llamado educación. Él habla 12 años y no aprendemos a respirar, 12 años y no aprendemos actividad física para la vida. 12 años en nuestro sistema educativo y no aprendemos a alimentarnos. En ese, en ese sentido, por ejemplo, eh, existe algo que es la Estrategia Mundial sobre el régimen alimentario, actividad física y salud de la Organización Mundial de la Salud, en donde independientemente de los recursos con los que una secretaría de educación pueda contar, como lo puede ser una de nuestras grandes capitales eh, secretarías de capitales departamentales o una de nuestras secretarías de, de los municipios, eh, perfectamente podrían abordar de una manera estructural y de fondo. Procesos de formación en esa línea articulados a estos grandes a estos grandes ex, eh, escenarios y lograr resultados también interesantes. Eh, venimos uh, uh, luego con el, con el tema dentro de esa integración, el tema de las competencias básicas. ¿A qué estamos hablando de competencias básicas? ¿Cómo podemos atender eh, una, una educación eh, que pueda ser, prácticamente con rutas específicas de aprendizaje, porque finalmente eso es lo que todos los seres humanos necesitamos. Necesitamos sentirnos felices, necesitamos eh, que, que el espacio de, de nuestro de nuestro entorno educativo nos pueda llenar y nos pueda brindar los elementos que requerimos para la formación. Y eso tiene un nombre que se llama educación flexible. Como los modelos de educación flexible podrían entrar también a ser parte de nuestro, de nuestro desarrollo, en modelos que posiblemente eh, hace unos años, eh, yo creo que eh, desde hace una década para acá estamos listos para poder implementar de una forma masiva esos modelos de educación flexible, pero atrás pues definitivamente las tecnologías no lo impedían, no lo impedían, hoy en día con todo el acceso que tenemos a las tecnologías de la información, casi que uno podría pensar que podría disponer de todos los objetos virtuales de aprendizaje para poder crear las rutas específicas de aprendizaje de grado 0 hasta grado 11. El modelo pedagógico, el modelo educativo ya existe, no lo hicimos los educadores, lo hicieron los desarrolladores de las redes sociales, de las redes. Cuando, cuando, cuando uno ve. A, a un niño eh, ingresar a, a, a una plataforma, eh, básicamente no tiene ningún maestro al lado orientándolo, tiene una red de aprendizaje de las cuales hacen parte pues sus, sus, sus compañeritos de edades, eh, escasamente acuden a uno eh, como adulto para pedirle algún referente, ¿no? ellos mismos han creado y los mismos sistemas están creando con base en todos sus procesos de inteligencia artificial, eh, cómo ir llenando de eh, contenidos y cómo ir creándoles rutas de aprendizaje específicas a los desarrollos que, que, eh, que tienen los estudiantes. Hoy tenemos eh, redes y, y, y acceso a recursos tan interesantes eh, como lo que uno puede encontrar en YouTube, como lo que puede uno encontrar en la misma Wikipedia, en temas como Khan Academic, eh, del, pero no tenemos los modelos pedagógicos y el desarrollo eh, eh, que esté articulado a nuestro día a día y a las actividades que cotidianamente hacemos. La pandemia nos demostró que teníamos que acceder a estos elementos si no queríamos quedar eh, prácticamente en, en un oscurantismo total, como lo referenció el profesor Cajiao. Totalmente de acuerdo, nos demostró que los sistemas virtuales... Eh, no son actos para ciertas edades a menos que los niños y las niñas puedan tener los acompañamientos adecuados desde sus casas y desde, 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 desde sus viviendas sin embargo también estos, estas herramientas nos demostró el poder nos demostró la capacidad de poder tener estos encuentros nos demostró también la capacidad de que, eh, eh, de acceder a unas a una fuentes de, de, de información y de, y de eh, eh, equipamiento eh, educativo muy de alto valor para nuestros niños y para nuestras niñas y por tanto más que excluirlos del aula lo que tenemos es que integrarlos eh, integrarlos bajo es, es, eh, esquemas por ejemplo como refuerzos escolares virtuales y otro tipo de elementos que podrían ayudar eh, de una manera de en gran medida al trabajo de, de nosotros como docentes. Pero ¿qué requerimos ahí? Requerimos eh, estrategias de formación, eh, estrategias de formación en las TIC, en las tecnologías. Yo creo que todavía podría ser pertinente y vigente eh, un diplomado sobre las plataformas, sobre el uso, una, una herramienta como el Zoom, una herramienta como el Teams. Eh, eh, tiene tantas posibilidades de trabajo. Eh, que eh, quienes nos hemos venido familiarizando con esas tecnologías, yo creo que eh, conocemos eh, muy poco del potencial real eh, que tienen para poder tener y para poder acceder al trabajo pedagógico. Lo decía el, el, el profesor Cajiao, también con qué títulos o cómo ofrecemos esa, esa pertinencia de esa oferta virtual. Eh, difícilmente creo que. Eh, una persona que esté en este momento ejerciendo la carrera docente. Eh, que tenga un panorama por lo menos de unos dos, tres o cinco años más de vigencia eh, en, su, en su trabajo profesional, difícilmente va a despreciar una oferta de formación que le permita una mayor familiarización y un uso real de todas estas herramientas a las que eh, estamos haciendo aquí eh, referencia. Eh, podemos decir, eh, no. No creo que exista una sola Secretaría de Educación hoy en día en el país eh, que no tenga programas relacionados con la formación en TIC y que no tenga recursos orientados hacia esa, hacia esa formación. Entonces, es ahí cómo realmente ese seguimiento y esa evaluación la podemos estar enfocando a tener una incidencia real en el aula, no a llenarnos de contratos y de programas y de proyectos para al final eh, tener unos indicadores. Formamos tantos docentes, formamos a... pero realmente qué fue lo que en el aula incidió, cuáles fueron los aprendizajes que nuestros niños y niñas eh, a, a los que pudieron acceder. En ese mismo marco de esa implementación de, 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 de las TIC. Eh, y de estas nuevas herramientas podemos desarrollar procesos y programas en, el, en educación, en el tema eh, eh, de inclusión. El INSI hoy en día, por ejemplo, nos tiene una oferta muy, muy interesante eh, eh, para ayuda a quienes eh, presentamos algún tipo de dificultad visual. Eh, que amerita realmente revisar y articular a nuestros procesos de formación y que están ahí a la mano y que están disponibles para que esos planes territoriales de formación docente puedan tener las incidencias eh, reales en eh, que esperamos nosotros de formación bien eh, en este, en este mismo componente, en el tema de los objetivos, este objetivo central de los procesos de aprendizaje, también hace referencia aquí al desarrollo social y al desarrollo económico. Y esto tiene que ver y toca un, un componente de unas que el ministerio en este momento está trabajando y cómo podemos ampliar también un esquema de participación de otros sectores que no están contemplados actualmente en los comités territoriales de formación docente. Eh, por ejemplo, eh, estamos hablando aquí que en el desarrollo integral tenemos temas y tocamos temas como la alimentación y la salud. Es quizás la primera condición de una educación de calidad, eh, pero no tenemos eh, eh, representantes de estos sectores en nuestros comités territoriales de formación docente. Eh, algunas de las secretarías de educación del país, y yo creo que la aspiración eh, eh, es universal, eh, queremos enfocarnos y eh, se quieren enfocar en potenciar el desarrollo de talentos, eh, del talento de, 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 de los estudiantes. Eh, hay programas exitosos se, puede, se, pueden, se pueden ver y se pueden eh, tener en, en, en algunos, en algunas de las secretarías. Sin embargo, esos programas exitosos se quedan cortos cuando el estudiante al, al alcanzar su grado 11, ya que ya, ya no hay un escenario laboral que lo pueda articular. Por ejemplo, en el tema del arte. Eh, eh, en el país eh, hay una expresión artística de nuestros jóvenes talentos por todo el país. Pero cuando llegan a grado 11, después de haber recibido un gran acompañamiento de sus colegios, de sus secretarías de educación, se encuentran con que Colombia no tiene una industria cultural, a pesar de ser un país mega diverso en el tema de lo cultural. Entonces es necesario que esas articulaciones con el sector productivo se puedan también generar y se puedan también dar. El, de, el, el, el tema de, lo, de, lo, de los líderes sociales, el trabajo comunitario, el trabajo que se está haciendo en lo ambiental, donde pueden enriquecer esa práctica para que esa puesta en escena de, de, del plan territorial de formación docente pueda tener unos impactos realmente significativos en la vida, en la vivencia de los estudiantes y pueda ir más allá de eh, esa formación eh, escolar, sino entrar a ser parte ya de los entornos socioeconómicos. Ahí en ese, en ese punto, en ese contexto de la socialización de todos nuestros, nuestros procesos eh, de, de, eh, con, con la comunidad. Eh, es, es importante estrategias como por ejemplo eh, las ferias de ciencia y tecnología, la construcción de los proyectos, los festivales artísticos, las Olimpiadas deportivas, que puedan articular y generar caminos realmente trascendentes para nuestros estudiantes. Y ahí que requerimos, eh, uno, qué, qué tipo o qué perfil de docentes requerimos allí. Aquí y el profesor Cajiao insistía mucho, mucho la evaluación formativa la capacidad de poder generar un proyecto, la capacidad de que nuestros docentes no se desarticulen de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación, si es que en el momento en que hicieron sus maestrías y sus doctorados lo estuvieron. Es decir, la idea es que ese, este sistema pueda permanecer y que esos semilleros que los docentes forman. Por, por ejemplo, aquí podría hacer una referencia a un semillero de de astrobiología que está articulado a, a el, el, el la instancia de la Universidad Nacional de Colombia que trabaja el tema de, de astrobiología y que a su vez está articulado con, con la NASA. Entonces, allí estos elementos nos generan nuevos retos de formación, como por ejemplo eh, una maestría o un doctorado en astrobiología para un maestro que está haciendo un trabajo en esa naturaleza, donde los estudiantes no solamente están aprendiendo biología, no solo están aprendiendo eh, física, están aprendiendo también inglés están fortaleciendo el bilingüismo, pero desde otra perspectiva distinta a lo que posiblemente se hace en nuestros programas y nuestros eventos de trabajo. Bueno, eh, yo quisiera ahí como a hacer un pare, eh, revisar aquí es, estas intervenciones que, eh, que se han dado. Eh, aquí nos, nos están eh, eh, diciendo y nos están planteando. Eh, que al estar articulado el plan territorial de formación docente a los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, se establecen los objetivos y metas para verificar su cumplimiento. Esa es quizás la esencia, ¿sí? la esencia, la esencia de eh, ese proceso de implementación, seguimiento y evaluación. Su articulación con la política territorial, la política de vida. Evidentemente, local, regional y la política nacional, porque es ahí donde realmente va a fluir los discursos y van a fluir eh, los, los insumos para, para, para hacer real el, el, el plan de formación territorial docente. Uno podría tener aquí algunos ejemplos, de, como por ejemplo lo que puede estar ocurriendo en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá. Respecto a esa articulación con los planes de, de, de desarrollo y, y cómo eso, pues, garantiza realmente la viabilidad y el cumplimiento de los planes. Muchas de nuestras secretarías de educación eh, no han logrado alcanzar esa articulación, esa articulación eh, plena, eh, de, tal, de tal manera que. Eh, es el gran trabajo que hay que hacer en este en este momento y es el gran trabajo. Eh, bajo la apuesta de un plan territorial eh, que, pueda, eh, que pueda también ser vendedor con su contexto administrativo, con sus escenarios de alcaldes, con sus escenarios de consejos eh, en el proceso de, de, de socialización de estos de planes, importante, importante que estas instancias y que todo el tema de la formación de los talentos, de la articulación al desarrollo económico, porque finalmente un niño que es un talento genera, eh, el, el talento genera conocimiento innovación que es la base de los bienes productos y servicios con valor agregado que puede generar y que puede articularse a una sociedad eh, bien pues me gustaría ya después de, de digamos como como de este de este monólogo eh, las eh, los aportes que eh, deseen hacer sobre sus experiencias eh, a la materialización de sus planes territoriales de formación docente que están adelantando y eh, la, mm, los comentarios del profesor Cajiao frente a estas consideraciones que hemos compartido con las Secretarías de Educación. Eh, sí, Carlos, mientras, mientras los compañeros eh, hacen sus aportes, que creo que seguramente serán muy muy ricos porque se abre un, un universo muy extenso. Cuando ya uno habla de la educación integral y va incorporando pues cada uno de los aspectos que puede haber en el desarrollo del, del talento nacional que, que, que hay en la escuela en materia de ciencias, en materia... De todo, pues eh, uno dice, bueno, pero ¿cómo hace un país, cómo hace un territorio para eh, satisfacer tantas y tantas necesidades? A eso me refería yo con la idea de que necesitamos un maestro culto, un maestro que realmente tenga muchos, muchos, muchos intereses. Eh, hay una historia muy, muy linda, muy, muy bonita. De, alrededor del, de, 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 la, de, la, de los viajes al espacio. Y es que había un maestro que vivía por allá en una escuela, trabajaba por allá en una escuela rural aislada en, en, en Rusia, eh, y ese era un, le encantaba la, la química y la física, y era, en realidad era un maestro de primaria. Pero a él se atribuye en la historia de la ciencia el descubrimiento de lo que posteriormente fue la clave para los viajes al espacio, que es eh, la, la, los gases líquidos, el, el poder tener el hidrógeno o el oxígeno líquido con el que se impulsaron los cohetes espaciales, se deben a ese señor que después... Sus apuntes de clase y todo fueron retomados. Y hay anécdotas de sus estudiantes eh, que eran niños a los que él les hablaba de los viajes espaciales y de sus inventos. Eso es un maestro culto, ¿no? Él no era profesor de física, él no era el profesor de química, él era un maestro culto. Y lo mismo, hay profesores que tienen intereses eh, en, en la música, que tienen habilidades artísticas, que tienen habilidades en otros campos distintos a aquellos específicos en los cuales desarrollan una tarea. El conjunto de maestros de una institución constituye una enorme riqueza cultural y yo creo que eso hay que aprender a reconocerlo y tiene mucho que ver con la identidad de una institución. No siempre uno se enamora de las cosas que le transmite a uno al profesor de la disciplina. Hay gente que ha desarrollado su vida literaria gracias a un profesor de matemáticas o al revés. Entonces yo creo que esto era un poco la idea de hablar del, del, de la formación de los maestros en el ámbito genérico de la cultura. Pero además, un maestro culto es capaz de comprender la diversidad, es capaz de entender el origen eh, regional de sus estudiantes es capaz de entender la diversidad que hay en las familias y en todos estos procesos migratorios del país que tienen influencia en el aprendizaje. Entonces, me parece que es muy, muy interesante esta consideración. Pues de hecho, profesor Cajiao. Eh, el maestro al que usted hace referencia se llama Konstantin Olkowsky. Eh, bueno, mi ruso seguramente está muy mal pronunciado. <laughs> eh, y efectivamente, no solamente eh, es, digamos que su condición de maestro en un escenario rural, eh, sino totalmente apartado eh, de los eh, de los centros que uno puede llamar civilizados de la época, ¿no? Es decir, de, de, de los grandes eh, eh, sitios en donde la cultura y el desarrollo de la ciencia y el conocimiento fluía. Él estaba en una aldea prácticamente aislado, eh, pero es gracias a él, a, a, a quien posteriormente luego eh, se da todo ese proceso de de qué de, de desarrollo de lo que fue el tema aeroespacial eh, y, y, y sin ir y sin ir tan lejos eh, aquí en, en colombia se han tenido algunas experiencias respecto a ese tema niños pensando eh, el mirar a las estrellas no desde la perspectiva de lo que por ejemplo la nasa nos pueda ofrecer o cosas de esa naturaleza sino como desde la posibilidad de que colombia pudiese por ejemplo tener un programa aeroespacial cierto desde ese enfoque sin desconocer que es en el marco de las alianzas con organizaciones como esta eh, que puede tener desarrollo el sueño de un maestro o de un estudiante de cualquiera de los rincones eh, que tiene nuestro país y que desee mirar en esos, en esos, en esos niveles. Mm, aquí hay una pregunta para el profesor Francisco Cajiao. La pregunta la hace Sandra Lorena Rojas. Y es, el maestro Cajiao, cuando se cuenta con una planta docente formada en su mayoría, con especialización y maestría qué enfoque se le daría al plan de formación docente eh, todo porque es que porque es que yo casi voy a decir una, una herejía Sandra Lorena ahí es donde más formación se necesita porque resulta que no el hecho de que tengan especialización y maestrías no significa que tengan un desarrollo práctico eh, eficaz. Eh, hace, poco, hace poco tiempo, hace un par de años, se presentó un problema muy interesante en la Universidad de los Andes, porque la universidad, por, pues, por su acreditación y por lo demás, eh, ha ido migrando hacia la exigencia de que todos sus profesores tengan doctorado y hubo una protesta fuerte de, de muchos estudiantes porque estaban sacando de la universidad a profesores que sin tener doctorado eran los mejores maestros es decir tenían una práctica mucho más cercana el doctorado la maestría o la especialización aseguran un, probablemente unas mejores saberes disciplinares pero no necesariamente aseguran un mejor saber pedagógico, porque el saber pedagógico es práctico. El hecho de que, de que alguien sepa mucho, mucho, mucho de gastroenterología no lo hace automáticamente un buen cirujano, porque la cirugía ya requiere una destreza manual que va más allá del saber. Obviamente requiere saber, pero además de saber mucho, de las disciplinas necesita la práctica. Y entonces encontramos muchos colegios donde hay muchos maestros con especializaciones, maestrías y hasta doctorados y sin embargo siguen teniendo muy pobres resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Ahí uno tendría que preguntarse, ¿y qué pasa? Eh, ahí hay que hacer un diagnóstico y saber, bueno, usted sabe mucha matemática, pero la sabe enseñar. ¿Usted sabe cuáles son los problemas que tienen los estudiantes para aprender matemática? ¿Usted sabe cuáles son los problemas que tiene el estudiante para enamorarse de la matemática? Esas son las preguntas pedagógicas. Entonces, como digamos, dentro de esta gama de ejemplos, aparecen todas las necesidades de formación en aquellos campos que la academia no da. Puede suceder al revés, que tenemos muchos maestros que son muy buenos maestros, tienen una excelente relación con los niños, pero no saben de lo que tienen que enseñar. Entonces, uno puede tener un maestro extraordinario con la mejor voluntad que los niños lo quieren, que todo esto, y si lo ponemos a enseñar japonés, pues los niños no van a aprender japonés porque el maestro no sabe japonés. Entonces, necesitamos, en ese caso, mirar cómo le ofrecemos a esos maestros la formación disciplinar. Es una cuestión de equilibrios, pero también de acertar en los diagnósticos. Frente, frente a eso que, que, que acaba de plantear el profesor Cajiao y la pregunta que hace, que hace Sandra, ¿hay eh, bien otro reto? Claro que sí. El otro reto es que, bueno, el maestro se formó en su eh, programa de maestría, en su programa de doctorado. ¿Y qué tipo de cosas? Y viene la pregunta: eh, eh, ¿qué tanto incidió y si valió la pena o no haber realizado todo ese esfuerzo en términos de lo que hablábamos inicialmente, del objetivo eh, de esos aprendizajes integrales eh, para nuestros estudiantes? Y los maestros, eh, quiero hacer aquí eh, referencia a un par de trabajos de grado de maestría. Eh, que me llamaron poderosamente la atención en la Universidad de Cartagena pues los docentes de maestría eh, trabajaron alrededor de esta pregunta cómo la lectura comprensiva fortalece la interpretación en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de grado sexto de las instituciones educativas Domingo Tarraguardo y María Michelsen de López y de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia eh, el profesor hace en su trabajo de maestría, eh, trabaja alrededor de esta pregunta. ¿Cuáles son las representaciones sociales de cinco directivos docentes de los municipios de Socha y Socotá respecto a educación rural? Estos fueron eh, trabajos que se compartieron eh, hace unos días en el encuentro que sobre el fin se realizó aquí también eh, por parte del ministerio. Y con el solo hecho de que un maestro reflexione sobre el tema de la lectoescritura comprensiva en las matemáticas y tenga la incidencia en ese, eh, en ese grupo de estudiantes que tienen la fortuna también de, de tenerlo como, como docente, eh, pues ya hay un gran valor. La pregunta es, ¿qué pasa luego, ¿cierto? Es decir, ese maestro, ¿qué ocurre con el maestro? ¿Se acabó su desarrollo profesional ahí? Eh, ¿Agotó las instancias, digamos, de mejoramiento en términos de lo económico con, con los ascensos a los que aplicó en el calafón? ¿O definitivamente tiene más futuro? Eh, uno pensaría... Eh, que hay que crear también esas condiciones para que ese futuro se genere y esas condiciones es no dejarlos soltar eh, entender pero por un lado eh, entender que cuando uno como docente realiza una, un desarrollo en términos de maestría o de doctorado eh, seguramente no es para eh, eh, que ahora me nombre el rector del colegio o el secretario de educación, o el ministro o el presidente, no, de eso no se trata. Pues, si esa es la pretensión, pues definitivamente hay que tomar otros caminos. Eh, eh, la pretensión es cómo mejoramos nuestra acción pedagógica, cómo nos, mejoramos nuestro y enriquecemos el trabajo con nuestros, con nuestros estudiantes. Pero el maestro no puede quedar desarticulado. Eh, eh, es importante que quede articulado mediante, mediante vuelvo a hacer, eh, eh, reitero. De, eh, la apreciación uh, a la que había hecho referencia anteriormente uh, que estos por ejemplo estos estudiantes de maestría hacen parte de los grupos de investigación de sus respectivas universidades de algunas líneas entonces uh, no se entiende porque al salir y terminar su maestría se da esa esa desconexión se da ese tema cuando allí está la vigencia y ahora comienzan a ocurrir otras cosas eh, también se habla que la, la, la carrera docente no es una carrera de estrellatos, no es una carrera como por ejemplo el deportista o como por ejemplo el, el artista eh, que logra cautivar eh, eh, públicos y atraer eh, experiencias de esa naturaleza. Pero resulta que ahora las redes están abriendo también espacios de, de, de posible desarrollo para nuestros docentes en ese sentido. No sé si conocen la experiencia del profesor Julio en matemáticas que consiguió uno en YouTube. Eh, y otro tipo de accesos, eh, eh, trabajos de maestros que perfectamente podrían hacer parte ya incluso hasta la oferta comercial. Conocí un caso de un maestro que desarrolló una interfase para poder escribir escribir ecuaciones de matemáticas ahora que tuvimos el tema de la pandemia, porque los maestros de matemáticas difícilmente podían con las herramientas convencionales manejar ese tipo de eh, información y de trabajo con sus estudiantes. Eh, pero definitivamente, como no tenemos esas estructuras todavía desarrolladas, como no hemos avanzado en este proceso permanente de construcción de nuestro sistema de de, de formación docente, entonces nos quedamos cortos en ese, en ese, en ese tipo de, de oportunidades o posibilidades que podríamos ir construyendo. Eh, aquí Nubia Alvarado eh, nos comenta también, sí, que tal vez crean que como tienen doctorado o maestría ya no necesitan ningún tipo de formación. No, y, y, y reiteramos nuevamente, eh, el profesor Cajiao hizo bastante referencia a esos temas en donde la formación avanzada no cubre necesidades inmediatas como por ejemplo el manejo de una plataforma, como por ejemplo la práctica de la actividad física. Eh, bueno, pues yo creo que, que estamos entrando ya en un, en un momento de, de conclusiones de este, de este evento. Realmente ha sido muy grato. Eh, contar con, con todas estas, eh, pa, esta participación tan activa. Eh, esperamos que realmente eh, haya haya sido, haya sido de, 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 de beneficio para, para todos quienes, quienes aquí estamos. Eh, y a continuación los voy a dejar con nuestra coordinadora, eh, Claudia Pedraza, quien va a entrar. A sacar las conclusiones y el cierre de esta jornada. Muchísimas gracias a todos los participantes. Eh, gracias, profesor Francisco, por esos aportes. Gracias, Carlos, por ese direccionamiento del taller. Eh, bienvenida, Claudia. No tienes el micrófono encendido, Claudia. Gracias, Carlos. Bueno, nuevamente aquí con ustedes he estado como muy atenta al, al desarrollo de, de este espacio y sobre todo leyendo las importantes intervenciones y aportes que ustedes nos han hecho a través de, de, de el chat y las reflexiones pues que nos han generado también desde la retroalimentación y los comentarios que nos han hecho tanto los colegas de, de del Ministerio como eh, de Francisco Cajiao. Yo quisiera resaltar algunas cosas con respecto a lo que se ha mencionado aquí. Lo primero que, que efectivamente quiero eh, poner es, pues, muy muy sobre la mesa y en estos espacios de reflexión acerca de la formación de docentes, es algo de lo que ustedes mencionan, algo que usted, algunos de ustedes mencionó, es el desinterés que muestran algunos educadores por seguirse formando y cómo eso lo articulo también con algo que mencionaba una colega al final del espacio y es aquellos docentes que tienen ya pues, títulos posgraduales y que efectivamente consideran que pues ya, ya su labor eh, está, está desarrollada y no les requerirían más procesos de formación. Creo que allá hay dos cosas para reflexionar. Uno y es que efectivamente para minimizar esos, eso, ese desinterés de los docentes y también lo tomo de, de algunas reflexiones que ustedes han generado, eh, eh, hay que hacerlos protagonistas del proceso. Y cuando decimos protagonistas del proceso es lograr que esos espacios y esos momentos de construcción, de definición y de, y de detección y determinación de necesidades de formación, el docente se tenga, se, se sienta tenido en cuenta por un lado, de tal manera que el plan de formación lo considere como suyo, en un sentido de corresponsabilidad, en un sentido de que el plan no es algo que ha hecho en la Secretaría de Educación para beneficio de los docentes, sino es algo que surge también de las reflexiones que hemos hecho al interior de nuestras instituciones educativas. Algunos de ustedes también mencionaban la importancia y lo articuló con lo anterior de los planes de formación que las instituciones educativas plantean. Eso es un insumo valiosísimo para que las secretarías de educación puedan tener el diagnóstico y la radiografía de qué es lo que están solicitando y qué es lo que están requiriendo los docentes en las instituciones educativas de su territorio alrededor de su formación y que efectivamente pues con el análisis de esa información que también se complementa con muchas otras eh, insumos pues efectivamente estos docentes sean, se sientan protagonistas, se sientan tenidos en cuenta y sobre todo se sientan que son corresponsables de volver o de transformar un plan territorial de formación formal a un plan territorial de formación real. Entonces, el plan debe ser, como política de formación de una entidad territorial, debe ser de, del compromiso y de la corresponsabilidad de, de desarrollo de todos. Eh, aquí hay un rol muy importante también que alguno de ustedes ha mencionado, y es la articulación y, y, y el trabajo, colaborativo colegiado y nuevamente de corresponsabilidad con el comité territorial de formación docente. Eh, creemos y hemos visto en las entidades territoriales que aquellas que tienen trabajo efectivo trabajo continuo trabajo de reflexión trabajo de diálogo trabajo de discusión trabajo de construcción colaborativa trabajo de cocreación con el comité territorial y las instancias que hacen parte de este comité logra buenos beneficios en cuanto a qué, contar con un plan territorial y una carta de navegación que se pueda hacer viable, pero sobre todo con estrategias que de seguimiento y de evaluación que les permita en el camino ir calibrando e ir desarrollando ajustes que les permita que este plan en su implementación se vaya mejorando y se vaya cualificando. También les permite esto a um, eh, y también lo, 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 lo tomo de, de las reflexiones que ustedes han generado también les permite contar con evidencias para la toma de decisiones futuras de los planes territoriales. Algunos de ustedes decían, no es que hay que mirar y hay que observar y hay que eh, recoger lo que sucedió en el plan territorial y en la implementación del plan territorial de formación anterior. Miren, el tema del seguimiento y de la evaluación del plan territorial se, se convierte en, en estructural. ¿Por qué? Porque le permite a la siguiente administración evidenciar eh, un hilo conductor, un trabajo ya desarrollado, un tenga en cuenta que, un oiga, aquí hay unas lecciones aprendidas, sigámosle apostando a esto, tenga en cuenta aquello, revise esto, etcétera, etcétera. Pero también les permite con esas evidencias tomar decisiones a futuro y ser muy proyectivos. Entonces, creo que eh, el tema de, del seguimiento y evaluación. Además de permitirnos ajustes en el camino, nos permite vislumbrar y proyectar hacia el futuro una política de formación que vaya siempre creciendo y vaya aportando más a los desafíos que el sistema educativo le va imponiendo y va, y va siendo más evidente día a día en la labor y en el quehacer de los, de los maestros. Entonces, creo que, que allí hay una, una, algo muy importante para tener en cuenta en cuanto a esto del seguimiento y evaluación. Hay, hay un, uh, otra cosa que quisiera yo resaltar, es algo que, que me llama mucho la atención y es el tema de la normatividad. Efectivamente hay unos retos grandes alrededor de la normatividad uh, uh, sobre formación de docentes. De hecho, tenemos y nos para el tema de formación de docentes un decreto que fue expedido en el año 96, que surge como una especie de reglamentario de lo que menciona la ley 115 y que efectivamente pues creo que vale la pena. Eh, iniciar desde los mismos territorios esa discusión, esos diálogos y esas reflexiones alrededor de lo que menciona y lo que promueve ese decreto para eh, eh, hacer una, una normatividad más dinámica, eh, más acorde a las necesidades actuales y, a la, y al día a día de lo que está sucediendo con nuestros docentes en las instituciones educativas y de sus procesos de formación, desde el marco pues de todo el sistema de formación que actualmente existe en el país. Eh, algo también que quiero eh, resaltar es el llamado de atención frente a la articulación entre la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación Nacional para la formación de docentes. Cada uno de nosotros, bueno, y yo le agregaría también de las instituciones educativas que ellas tienen eh, voz, una voz eh, eh, bastante importante para, para todos estos temas de formación y por ende, pues, en, eh, de los docentes. Pero yo creo que aquí, hay desde, desde el margen de acción que cada uno de nosotros tenemos, sí, es claro que tenemos que seguirnos articulando. Y espacios como estos y espacios como esos eh, eh, del, del 11 de junio en donde les presentamos a ustedes las recomendaciones y talleres como los que hicimos en, en el año 2019, nos permiten ir eh, afianzando esas articulaciones porque nos permite ir pensando juntos, reflexionando juntos y trazando rutas. Eh, tanto en lo territorial como en lo nacional, alrededor de la formación de docentes. Entonces, aunque nosotros tenemos eh, el marco nacional y nuestra misión es eh, promotor y desarrollador de políticas eh, en el campo de la educación, efectivamente, pues la voz eh, de los territorios se convierte en la base para la toma de decisiones desde lo que hacemos en el, en el tema de formación de docentes. Y por eso es tan importante eh, los planes territoriales porque solo el enlace entre lo que sucede en una entidad territorial y lo que el ministerio desde el análisis de esos planes territoriales vislumbra a nivel nacional en temas de formación de docentes y la definición de estrategias planes proyectos y programas alrededor de el desarrollo profesional de los docentes entonces creo que, que es muy pertinente eh, el comentario y la el eh, que nos hacen y el llamado de atención que que nos, nos ponen sobre la mesa y esos, esos enlaces y esos procesos de articulación entre secretarías, entre el Ministerio de Educación, entre agregaría, instituciones educativas y por ende docentes y directivos docentes. No es menor algo que de pronto no salió de manera explícita, pero hay una cosa muy importante y es la calidad de los procesos de formación y esto lo articulo con eh, eh, la, el seguimiento de evaluación que se hace a los a programas que desde las entidades territoriales se ofertan a los docentes en el marco del plan territorial. Y es que efectivamente esa calidad eh, de esos procesos de formación efectivamente es lo que se observa, se evidencia, se, se reconoce. Eh, en el marco de esas eh, alternativas de seguimiento y evaluación, o sea, el plan de seguimiento y evaluación del plan territorial de formación desde una Secretaría de Educación tiene que tener muchos factores eh, para, para observar, pero el tema de la calidad y el impacto posible de esos procesos de formación en cuanto a los fines y objetivos de su política de formación son claves, o sea, tener... tener eh, eh, tener eh, clara la, los objetivos de su política de formación que se busca con ello y efectivamente lograr que los programas de formación apunten al logro de esas de lo establecido en la política de formación que está totalmente articulado y en coherencia Absoluta con las necesidades de formación de los docentes es muy importante. O sea, mirar que el tema de formación no es un conjunto de programas de formación, sino que efectivamente es una apuesta estructural que, que parte desde un análisis eh, de muchos insumos hasta eh, un seguimiento y acompañamiento eh, eh, en aras de un mejoramiento continuo de esos procesos de formación. Me, me llama la atención lo que algunos de ustedes eh, mencionaba y que yo también ya lo mencioné antes, es el tema de, de eh, que algunos maestros con, con procesos de formación, ya con, con programas de formación eh, avanzada, llámese especialización, maestría, doctorado, eh, pareciera que allí termina su, su, su proceso de desarrollo profesional. Y efectivamente, como lo mencionaba Francisco y yo quiero recalcar, son docentes que como profesionales de la educación que somos, efectivamente tenemos eh, eh, la responsabilidad de seguirnos cualificando continuamente, así hayamos tenido títulos de maestría o doctorado o especialización. Efectivamente es nuestra responsabilidad social porque el sector así lo demanda. Y además la responsabilidad que tenemos con la formación de las futuras generaciones implica que nos estemos actualizando disciplinar y pedagógicamente de manera continua. Entonces siempre habrá procesos de formación al cual los docentes puedan acceder. Y pues es interés y responsabilidad de los docentes en el marco de su mismo reconocimiento como profesional de la educación seguirse formando continuamente, seguir reflexionando sobre su práctica. Entonces, pues los docentes siempre estamos en continua construcción y siempre eh, estamos aprendiendo tanto con nuestros estudiantes, con nuestros colegas docentes o en procesos de formación formal o de capacitación o procesos de formación informal, pero que efectivamente nos permita seguir avanzando. Eh, para ser mejor docente eh, y desempeñar mejor en nuestro quehacer pedagógico y disciplinar. Entonces creo que, que allí eh, vale la pena, desde este trabajo que hemos hecho el día de hoy, pues resaltar aquellas cosas importantes que nos quedan como retos, como desafíos para seguir avanzando en la implementación y, y en el seguimiento y evaluación y acompañamiento a la, a la implementación de estos planes territoriales, pues la invitación es, es a eso, ¿no? a seguir trabajando, a seguir construyendo, a, a trabajar muy de la mano con los comités territoriales de, de formación, a seguir reflexionando en los temas de formación de docentes, a seguir trabajando en aras de contar con mejores eh, propuestas formativas y sobre todo a seguir eh, brindando oportunidades para que los docentes se sigan cualificando eh, en aras de... de unos mejores procesos eh, eh, relacionados con el trabajo del maestro, eso quehacer pedagógico y eh, el desarrollo integral y de los aprendizajes de los niños eh, y niñas que tenemos en las aulas escolares, pues porque todos estos esfuerzos, si uno los revisa eh, eh, ya de manera puntual, eh, van encaminados es a ellos, ¿no? a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que tenemos en nuestras instituciones educativas. Entonces, de verdad que ha sido un espacio bastante enriquecedor por parte, de, pues, del equipo de formación del Ministerio de Educación Nacional. Agradecerle al, al profesor Francisco Cajiao y a todos los representantes de las secretarías que hoy nos acompañaron y, pues, eh, desde el ministerio quedamos totalmente a disposición de lo que las secretarías consideren. Podemos acompañar, podemos contribuir, podemos dialogar y discutir con ustedes y con sus comités territoriales de, de formación para seguir, pues, eh, eh, construyendo colaborativamente con las entidades territoriales. Muchísimas gracias y les deseo de verdad una feliz tarde y nuevamente eh, gracias. Muchas gracias. Gracias también al máster, gracias Esteban por el espacio, por la dinamización del espacio. Gracias a usted, señora Claudia. Estamos esperando que la gente termine y dar las gracias para finalizar.